Hola mis queridos arts, aquí Naruto Fanfixars con un nuevo video maratón de tu serie favorita, pero antes de empezar, quisiera mandar un saludo a los siguientes arts. Hola arts, con respecto a los saludos y por qué no se suben los feed con la misma constancia es muy simple, primero por una cuantas semanas no mandaré saludos y programaré los vídeos para ustedes, porque en estas semanas como saben estudio una ingeniería, ya son mis semanas de evaluaciones y voy a estar muy ocupado, y para no dejarlos en visto les programaré la serie si no les quede mal, así que esperen a mi regreso y se vienen sorpresas, como los primeros directos en el canal y muchas cosas para compartir con ustedes, jeje, los quiero. Además a Art no olvides darle me gusta, suscribirte, y sobre todo activar la campanita, para que YouTube te avise de un nuevo episodio de tu serie preferida. Recuerden Art, esta historia, ya está terminada y escrita, no me pertenece, además su autora es, Shabon Urentaile, su link de su página estará en la descripción, además si ya viste la historia no hagas spam, ni spoilers si no van. Capítulo 147. Contraataque. Capítulo 147. Contraataque. Esto no es lo mismo que la última vez, reflexionó el tuerto Naraka Pat de Pain. Madara los había guiado la última vez que Nagato's Patch visitó la ciudad ninja, pero el inmortal había sido deliberadamente escaso con su información sobre el Konohagakure, para ejercer cierto control sobre sus antiguos subordinados. La información que Gouki le había proporcionado a Nagato lo compensó parcialmente, pero no era lo mismo que si uno de los renegados de la Tierra del Fuego hubiera estado allí en persona. Además, Leaf Village estaba actualmente en alerta máxima y había desplegado cámaras y sensores adicionales, y más guardias, negando parte de la información de Pain. Mientras que el camino Naraka miraba hacia adelante, el camino humano miraba hacia atrás. Los 20 Shozokus vestidos de negro esperaban con una quietud asombrosa. Cada uno había sido un jonin de alto rango de uno de los pueblos conquistados. Pero después de tomar los juramentos, cada uno había sido sometido a un nuevo régimen de entrenamiento de Susanoo, especialmente diseñado por Gouki para este tipo de misión. Una sola hoja revoloteó insistentemente frente al sendero Naraka, y extendió la mano y la agarró. Desapareció en una nube de chakra, y en su lugar sostuvo un pergamino que detallaba las defensas de Leaf Village. Su único Rinnegan se ensanchó, sabía que el hombre de Gouki en la hoja tenía que estar en una posición bastante alta, pero esperaba que no más de un puñado de personas tuvieran acceso a esta información. Aunque odiaba pensarlo, incluso con la nueva clase de Shozoku y toda la información privilegiada, Nagato todavía tenía dudas. Konoha era una de las grandes aldeas y, a pesar de la movilización masiva para la guerra, la aldea tendría al menos 100 ninjas a mano. Y eso sin contar a los estudiantes y guerreros que se habían retirado oficialmente pero que no habían sido dados de baja. Puede que no estén todos en las paredes mirando, pero seguro que estarán listos para responder a cualquier incursión. Si bien sus dos senderos y 20 Shozokus indudablemente podrían infligir algún daño, no estaba seguro de que pudieran lograr su misión, matar o incapacitar al quinto Hokage. Los dos caminos se agacharon sobre los planos, frunciendo el ceño. La información no fue tan útil como había pensado inicialmente. Conocer las posiciones de los dispositivos electrónicos ayudaría a sus tropas a evadirlos, pero no había ningún punto débil real en los guardias en las paredes, con Hyugas e Inuzukas colocados cada 100 pies más o menos.
y los refuerzos no estaban a más de 15 metros de cualquier grupo de centinelas. Y había varios sellos a lo largo de la plataforma, esperando para atar o destruir a cualquier intruso. Los Shozokus no solo tenían que evitarlos, sino también no dejar que los ninjas de la hoja los llevaran a las trampas. Y además de todo eso, los guardias cambiarían en menos de una hora, y el pergamino no contenía rotaciones futuras, aunque sí notó que no hubo cambio de guardias, sino que hubo una duplicación de 10 minutos. Cuando asumió el próximo turno, Pain identificó los dos puntos más vulnerables en las defensas de la aldea y dividió a su equipo para atacarlos a ambos. Su fragmento de Naraka tomó 10 de los Shozokus negros hacia el norte, y el resto de las fuerzas de Nagato se dirigieron hacia el oeste. Konan-san saludó el Hokage a la joven con deliberada formalidad. Las dos mujeres habían desarrollado una relación incierta, podrían haber sido llamadas amigas si no fuera por las sospechas leves pero omnipresentes que contaminaron su relación. Esa desconfianza estaba en plena exhibición, cuando el último Sanin saludó a la mujer más joven con rigidez y aplicó el honorífico a su nombre. Tsunade-sama, ofreció el desertor de la misma manera, tomando nota del parpadeo del teléfono en el escritorio de su anfitrión, ¿qué puedo hacer por ti? El líder de los ninjas Leaf observa a Konan con atención y luego le pregunta con severidad. Quiero saber por qué no nos dijiste que Pain posee la habilidad de desterrar a los familiares convocados. El destello de genuina sorpresa de la kunoichi de Origami fue rápidamente reemplazado por comprensión y una lucha por no adoptar una postura defensiva. Porque él no tiene ningún tipo de jutsu como ese, dijo Konan rápidamente, luego se ofreció más pensativo, o al menos nunca me dijo nada de eso antes de que yo me fuera. ¿Crees que es posible que haya desarrollado esa técnica recientemente? Tsunade impulsó más, moderadamente. Konan se relajó y consideró la pregunta brevemente. No puedo descartarlo, admitió el estudiante de Jiraiya, te dije que Nagato y Gouki todavía están tratando de redescubrir los límites del Rinnegan. Y dada mi elección, es probable que aceleren esa investigación, tener armas de las que no puedo hablarte. Muy bien, gracias, Konan, el médico asintió, deliberadamente hablando de manera más informal, puedes irte a casa. ¿Quieres que Raido te acompañe? No, no he tenido ningún problema con la gente de aquí. Además, estoy seguro de que los agentes Anbu que me están siguiendo intervendrán si estoy en peligro, señaló Konan con ironía, nos vemos luego, Tsunade. La Hokage sonrió e inclinó levemente la cabeza, y luego esperó hasta que el desertor abandonó la habitación. Bien, Shikamaru. Le preguntó al guardia del sello del contrato de Konan, al otro lado de la conexión telefónica abierta. No te estaba mintiendo. No sabía que Pain podía hacer eso, y yo diría que probablemente ni siquiera lo sospechaba. Tengo que estar de acuerdo contigo, suspiró, ¿podrías transmitir esto a Tsume, Gaara y Mitsuru de inmediato? Supongo, suspiró el apático Chunin de una manera diferente, y luego se desconectó. Un momento después, las alarmas del perímetro empezaron a sonar y la sonrisa de Tsunade se amplió sombríamente. Y aquí estaba empezando a preguntarme si te había juzgado mal, Gouki, susurró a la habitación vacía. La cabeza de Shino Aburame se animó y la nariz de Kiba Inuzuka se movió. Ambos ninjas se volvieron para mirar en la misma dirección, y sus otros compañeros de equipo siguieron su ejemplo. Tsunade-sama tenía razón, dijo Shino en voz baja, un escarabajo arrastrándose por el dorso de su mano. ¿Cuánto tiempo? ¿Y cuántos? Yuga Uzuki preguntó con firmeza. Al menos 10, pero no más de 13, respondió Kiba, están tratando de enmascarar sus olores, pero la mayoría no está haciendo un buen trabajo. Y unos 30 segundos. Sasame Fuma asintió y comenzó a colocar rápidamente otra línea de hilos. Y su maestro Jonin empezó a contar. 33 segundos después, una ola de oscuridad fluyó desde los árboles y los envolvió, bloqueándoles la vista. Sasame, dijo tranquilamente Yugao. Arte ninja. Filamento Jutsu, la experta en trampas envió una astilla de chakra a cada uno de sus cables, y estallaron con una luminiscencia brillante, quemando el Jin Ninjutsu. Detrás de él, algunos de los Shozokus gritaron de dolor cuando la luz dirigida hacia afuera los cegó. Los soldados de Gouki dieron un salto y empezaron a descender, y todos menos Pain golpearon las hebras de Fuma casi invisibles y rebotaron o se enredaron. El camino de Naraka apenas pudo deslizarse entre los cables y aterrizó frente al equipo Shinobi. Shino, declaró la kunoichi vestida de púrpura. El entrenador de insectos hizo un gesto y una nube de polillas salió volando de debajo de su chaqueta, zumbando hacia los invasores atrapados y desequilibrados.
Pain hizo un gesto, y un estallido de chakra del viento impidió que los insectos aterrizaran sobre él o el Shozoku más cercano, pero el resto estaba acosado. Aquellos que podían moverse libremente comenzaron a intentar deshacerse de ellos mismos, la mayoría golpeando a los insectos al azar, aunque dos mantuvieron el enfoque para crear jutsus para eliminar las plagas. Pero las polillas comenzaron a darse un festín, tanto con sus uniformes como con su chakra. Aunque el camino Naraka y el que él protegía escaparon ilesos, los otros invasores perdieron ropa y energía antes de eliminar a los aliados de Shino. Una Shozoku incluso se vio obligada a luchar para cubrirse la cara, no fuera que su segundo juramento la matara. Kiba, Uzuki asintió a su tercer cargo. Los Shozokus habían comenzado a recuperarse, más molestos que heridos, con Pain y tres de sus tropas entrando enfadados en el equipo Yugao, mientras que los tres restantes ayudaron a liberar a sus camaradas atrapados. Cuando Leaf Honin indicó a su menor, los invasores se detuvieron y se volvieron hacia él, preparándose para su acción. Pero Inuzuka solo se llevó los dedos a los labios y dejó escapar un silbido penetrante. Udon y Moeji soltaron el velo de ninjutsu que habían estado manteniendo, y Konohamaru soltó las correas de los seis perros de guerra Inuzuka que había estado sosteniendo. Junto a la Kamaru desatado, la media docena de caninos más jóvenes se adelantaron a la señal de Kiba. Estos perros no eran perros ninja completos, sino que fueron criados exclusivamente para el combate. No atacarían a nadie expuesto a ellos como un aliado, sino que destrozarían a cualquier otra criatura con una firma de chakra avanzada, ya sea un humano, un animal convocado o un demonio. A estos perros se les había enseñado a reconocer a los miembros del equipo Yugao y el equipo Ebisu. Los Shozokus no tuvieron tanta suerte. El primero de los guerreros anónimos cometió el error de comenzar a elaborar un jutsu. Los dos caninos más cercanos fueron directamente a por sus muñecas, sus afilados colmillos rasgaron la tela y la carne, llevándolo al suelo. Pateó a uno de los perros, pero un tercer perro le apretó el tobillo. Vete, Yugao dio la última orden a sus subordinados humanos. Sasame movió sus muñecas, liberando poco más de la mitad de los anclajes de sus hilos sin cortar. Hizo un gesto de nuevo y envolvió sus hilos alrededor del pecho del último Shozoku atrapado un instante antes de que los camaradas del renegado la liberaran. Arte ninja. Jutsu de cuerdas de constricción, anunció y los cables comprimieron las costillas del renegado vestido de negro. Otro de los soldados de Pain usó una técnica de futón para cortar los hilos, y la atada Shozoku colapsó, apenas respirando y agarrándose los pechos para detener la hemorragia. Combinación hombre-bestia. Fan over fan jutsu, aulló Kiba cuando Akamaru lo alcanzó, y los compañeros se convirtieron en un torbellino de dientes y garras. Volaron por el aire hacia Pain, Kiba murmurando en voz baja sobre una segunda oportunidad. Pero cuando llegaron al sendero Naraka, simplemente extendió las manos para detenerlas. Hizo una mueca por un momento, pero la mirada de dolor se convirtió rápidamente en una expresión de sombría satisfacción. Sus palmas planas se cerraron sobre sus cráneos, y su jutsu fue terminado a la fuerza. Nagato continuó apretando su agarre, sacando un gemido de Akamaru. Ninja Ars. Insensate jutsu, cantó Yugao. Kiba y Akamaru se soltaron cuando Pain perdió el sentido del tacto, y con él algo de su agonía aumentó su fuerza. Suelta, Pain rompió el genjutsu, mirando al Honin con su único ojo. Clon jutsu, gritó Konohamaru, y luego extendió su mano, mientras el duplicado incorpóreo comenzaba a apuñalarlo con sus dedos. Chakra se arremolinaba sobre su palma y parecía reaccionar a las acciones de la copia ilusoria. Rasengan. Gritó el nieto del tercer Hokage, cargando hacia adelante. No entiendo, el ceño fruncido de Shino era evidente en su voz mientras se dirigía a Moeji, quien todavía estaba de pie en medio del pergamino de sello que la había ayudado a crear la capa. Aburame dirigió sus insectos hacia dos de los Shozokus mientras la Kunoichi comenzaba a elaborar un jutsu, y continuó diciendo. El clon jutsu no tiene sustancia y no puede manipular el chakra. ¿Para qué sirve crear uno? Ebisu sensei dice que es más un bloqueo mental, senpai, ofreció, ya que Naruto le enseñó a Konohamaru a usar el Rasengan con un clon de sombra, todavía necesita ese apoyo psicológico, a pesar de que se ha vuelto lo suficientemente bueno como para formar el Rasengan. Solo. El Shozoku que atacó Konohamaru bloqueó con su Gladius, y esta arma estaba hecha de acero templado en lugar de las espadas de hierro y bronce que solían empuñar los soldados de Gouki, por lo que no se rompió de inmediato. A pesar de eso, la esfera en espiral comenzó a afeitar lentamente el borde de la hoja. Retírate, ordenó de repente Pain, cuando los hilos de Sasame derribaron a dos Shozokus de la plataforma. Un momento después, las alarmas se dispararon por la pared.
Las cabezas de los Shozokus se levantaron, y algunos de los pícaros con sentidos mejorados de Jutsu escucharon o vieron a los ninjas Leaf de las otras partes de la pared comenzar a converger en su posición. Pain y sus soldados ayudaron a sus camaradas heridos, salieron disparados de la barricada y desaparecieron entre los árboles. Kiba comenzó a seguirlo, pero Yugao le puso la mano en el hombro para detenerlo. Human Pad de Pain ordenó a su grupo que se moviera rápido y golpeara fuerte, en lugar de usar una distracción como Naraka Pad acababa de intentar. El grupo al que estaban atacando contenía una Yuga después de todo, incluso si ella era solo una genin. No pudo reprimir un estremecimiento, aunque habían tenido la ayuda de Uzumaki, los compañeros de equipo de la joven habían matado su fragmento de demonio casi indestructible. A Nagato le había tomado más tiempo del que le hubiera gustado encontrar un reemplazo para el camino humano que Naruto había matado. En lugar del alto, delgado y largo ninja de Waterfall, ahora estaba unido a un antiguo bandido de altura y masa muscular ligeramente por encima de la media. El guerrero previamente de cabello turquesa estaba programado para convertirse en un Shozoku rojo, hasta que Animal Pad lo vio y notó la compatibilidad en su aura. Ahora, el soldado alineado con el agua y la tierra tenía los mechones anaranjados de Pain, los ojos azules de múltiples anillos y las barras de control a través de la nariz y las orejas. 11 objetivos se acercan, declaró Anabi Yuga con calma, en el instante en que vio a Pain y las formas indistintas del furtivo Shozokus. Los invasores avanzaban hacia la aldea tan rápido que por un momento la niña de ojos blancos pensó que estaban volando. Uno es un camino de Pain que no reconozco, agregó la usuaria de Byakugan, pasando su mano izquierda alrededor de una cuerda atada a su cinturón, el resto está cubierto, así que probablemente Shozokus. Ya hemos identificado el nuevo camino Naraka, así que este debe ser un nuevo camino humano, asintió Choza Akimichi, recordando la pelea fuera de la aldea de Eden Sound, a menos que ya fuera capaz de reemplazar su camino Preta. El gran Jonin envolvió sus puños contra la hebilla de su cinturón. La acción desencadenó el jutsu de invocación, sacando un par de guanteletes de acero pesado con cuchillas en el dorso de sus manos y en el primer nudillo. Levantó sus manos acorazadas en su lugar, mientras Anabi se deslizaba en la posición de combate del puño gentil. Pero Keiko y Kei no se movieron, se quedaron rígidos, uno a cada lado de sus compañeros de cuerpo a cuerpo, y ligeramente detrás de ellos. Pain dejó que los dos Shozokus más rápidos tomaran la delantera y se inclinó hacia la más joven de las dos Kunoichi. Choza arremetió contra los guerreros líderes, sus brazos, puños y guanteletes se expandieron hasta que fueron tan grandes como uno de los gemelos Takamichi. Los Shozokus negros desenvainaron sus espadas en respuesta, y un Gladius interceptó cada puño, evitando a su dueño lo peor del fuerte golpe de Jonin. Pain aterrizó y alcanzó la frente de Anabi. Pero un momento antes de conectar, vio el cordel envuelto alrededor de su muñeca, atravesando la pared y luego desapareciendo repentinamente. En el mismo momento, recibió un recuerdo del camino Naraka, de una emboscada escondida detrás de un ninjutsu de capa visual. Se congeló y miró al genin de cabello gris a su izquierda, mientras Kei Takamichi se relajaba. El escudo que los dos adolescentes habían estado luchando por mantener desapareció, revelando la verdadera terminación del hilo que Anabi sostenía. Estaba envuelto alrededor de la muñeca de la ahora visible Shizune, que tenía los ojos cerrados, pero su rostro apuntaba directamente a Pain. El médico estaba en medio de una gran tablilla de Fuinjutsu de madera, y estaba formando sellos manuales. Detrás de ella, Ana Inuzuka y sus dos perros ninja estaban de pie como guardias y refuerzos. Dispersión, ordenó Choza, y él y Kei Takamichi se lanzaron a los lados, mientras que Anabi y Keiko retrocedieron para pararse junto al médico. La kunoichi mayor de Genin le sonrió a Pain, mientras colocaba su mano sobre el hombro de Shizune. El curandero de Jonin terminó de firmar y juntó dos jarras. Los fragmentos de arcilla cayeron, dejando el contenido, un miasma verde púrpura repugnante, flotando frente a ella. Arte ninja, entonó Shizune, jutsu de vórtice tóxico. Con Karina Mejutsu de Anabi guiándola, el asistente del Hokage pudo concentrarse fácilmente en los 11 atacantes a la vez. Y usó el chakra del agua de Keiko para complementar su propio suministro. Entonces, en lugar de un solo gran ciclón de veneno, 8 tornados más pequeños y más rápidos se enroscaron, 5 apuntando a un solo invasor cada uno, y los últimos 3 envolviendo a 2 oponentes cada uno. El impacto de la técnica no solo los empujó hacia atrás, sino que forzó la toxina en aerosol a través del material de sus uniformes, donde podría ser absorbida por la piel y los ojos, y entró en sus pulmones con cada respiración.
Los Shozokus comenzaron a asfixiarse en segundos, y se quitaron la parte inferior de las máscaras, mientras buscaban los bolsillos que contenían sus antídotos de amplio espectro diseñados por Akatsuki. El camino humano de Pain reconoció que esta trampa había sido preparada para su contraparte Naraka. Cuando comenzó a planear un contraataque, su otro yo pidió una retirada cuando las alarmas comenzaron a sonar. Las campanas rodearon rápidamente la pared, y notó un movimiento a cada lado de ellas mientras otros ninjas de la hoja comenzaban a moverse con cautela, no queriendo abrir un espacio en la defensa de la aldea, en caso de que esto fuera una distracción. Pero también estaban dispuestos a ayudar a sus camaradas contra los atacantes de Gouki. También sabía que las píldoras que Zetsu había creado no eran perfectas, y podría llevarle a Shozokus minutos, o incluso horas, recuperarse del veneno de Shizune. Retírate, gruñó enojado el fragmento de Nagato, y se dio la vuelta para irse. Las otras dos partes de su mente no estaban del todo preocupadas si sus hombres podían o lo hicieron seguir. Una vez que terminó la pelea, la hipnosis de combate que Madara había inculcado en el Shozokus negro se desvaneció y los restos de sus personalidades originales resurgieron. Un ex Grass Honin con una amplia formación médica comenzó a trabajar con sus nuevos camaradas que habían sido heridos por el equipo de Yugao y los más envenenados por el ataque de Shizune. No puedo creer que fuéramos tan fácilmente repelidos, señaló con amargura una de las tres mujeres Shozokus. Otro asintió con la cabeza. Fue una trampa, gruñó el camino humano de Pain. La red de Fuma Kunoichi era demasiado compleja para haber sido establecida después de que comenzamos nuestro enfoque, reconoció un ex ninja de Mines. Todavía no deberíamos haber perdido ante una mujer y un puñado de niños y perros, ladró uno de los subordinados del camino Naraka, ganándose una serie de miradas aparentemente sucias del trío de Kunoichi con máscara negra. Eso no era todo lo que estábamos luchando, dijo simplemente el fragmento del reino demonio de Nagato. Señor, preguntó inseguro el guerrero anónimo más alto, todavía adormecido por la toxina. ¿No te diste cuenta cuando pasamos el límite del muro? El camino humano respondió con desdén, un repentino sentimiento de debilidad y lentitud. Había agentes Anbu escondidos en la base del muro, continuó Naraka Pain con menos molestia, manteniendo un jutsu. Un arte de gravedad, a menos que lo leyera mal. Estaban planeando que mi camino deba estuviera aquí. Pero incluso sin la necesidad para contrarrestar el Shinra Tensei de mi cuerpo principal, ese sello nos ralentizó, dándoles otra ventaja. ¿Pero cómo supieron planear eso? Otra de las mujeres convertidas reflexionó. ¿Podría haber sido falso el mapa del agente de Gouki-sama? No, Naraka Pain negó con la cabeza, al igual que el camino humano, el sello era real, y no hay forma de que supieran la hora y el lugar donde entregarlo. A menos que quienquiera que sea nos haya traicionado, gruñó el sexista Shozoku. O fue descubierto y se le dio información falsa, notaron los cuerpos robados de Nagato al unísono. Bien hecho, Shizune, le dijo Tsunade a su aprendiz, y cuando veas a Anabi y Keiko, diles que también hicieron un buen trabajo. Gracias, Milady, se inclinó el médico más joven, les transmitiré sus elogios cuando nos unamos al equipo Choza. El Hokage asintió y luego suspiró mientras se volvía hacia la ventana. Ana Inuzuka había acompañado a su amante y dio un paso atrás para irse. Pero Shizune mantuvo su posición, sabiendo que el último Sannin aún no había terminado. Probablemente no saldrá tan bien la próxima vez, suspiró Tsunade. ¿Lady Hokage? Preguntó Ana con cautela, una vez que se dio cuenta de que no iban a ir, ¿cómo lo hicimos tan bien esta vez? Había dos caminos de Pain y una veintena de Shozokus, y por todas las cuentas, todos estos Shozokus se movían como maestros Shinobi. Sí, pero estábamos preparados, respondió el Hokage, les hicimos pensar que tenían una oportunidad, pero en realidad los estaban atrayendo hacia una trampa. Pero esa es mi pregunta, continuó el veterinario, ¿cómo supiste que atacarían? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que encontrarían los puntos débiles falsos y que no sospecharían de una trampa? Bueno, pasé medio año entrenando a Gouki, Tsunade se encogió de hombros, enfrentándolos de nuevo, y tanto antes como después de eso, lo observé con Orochimaru y Sarutobi-sensei de vez en cuando. Gouki tiene cierta afición por convertir los planes del oponente vuelven sobre ellos, con sus propias mejoras. ¿Como venganza? Shizune preguntó. ¿O una burla? No hay ira ni malicia, la sanadora principal negó con la cabeza, aunque hay algo de ego involucrado. No, se trata más de estrategia, un oponente generalmente no lo espera. Luego frunció el ceño oscuramente, en cuanto a cómo supe que Pain encontraría nuestras trampas, hace algún tiempo que sé que alguien en Konoha le estaba pasando información a Gouki. Ayer, Kakashi pudo verificar mis sospechas.
Así que puse esto una última trampa, tanto para confirmar de nuevo la identidad del topo, como para ver si estaría dispuesto a traicionar a la aldea con un ataque directo. Y ahora lo sé. Hubo un golpe en la puerta y una fuerte ira se deslizó en los ojos del Hokage, asustando a su asistente y al veterinario. Ahora, si ustedes dos me disculpan, necesito discutir este asunto con ciertas personas. Ana y Shizune se apresuraron a salir de la oficina y sus ojos se agrandaron al pasar junto a los tres ancianos. Danzo, Omura y Koharu. Capítulo 148. Nubes de tormenta. Capítulo 148. Nubes de tormenta. Hinata se congeló e hizo un gesto a sus camaradas para que se detuvieran. Los ninjas hicieron una pausa, cubriéndose y reprimiendo su chakra. Esperaron ansiosos mientras la patrulla Shozoku pasaba junto a ellos. Hubiera sido bastante fácil eliminar a los cuatro soldados anónimos, y mucho más rápido. Pero hacerlo podría haberle dado al enemigo una pista sobre su ubicación actual y, por lo tanto, su objetivo, por lo que optaron por el sigilo. Entonces, Natsuki, dijo Naruto en voz baja, una vez que estuvieron alejados de los soldados de Gouki, ¿qué estás haciendo aquí? Lo mismo que el resto de ustedes, respondió secamente el único usuario de hielo de la aldea de arena. Pero quiero decir, ¿por qué tú? Presionó la rubia Tokujo, perdiendo su sutil sarcasmo. ¿Mi presencia te ofende de alguna manera, Naruto-san? La kunoichi sufrió un leve dolor. Naruto negó con la cabeza y agitó la mano vigorosamente en negación de su acusación. No, en absoluto, señaló apresuradamente, es solo que eres el guardaespaldas de Gaara, ¿no? Ishikamaru me dijo que cuando ustedes ayudaron a rescatarme de Akatsuki, Gaara les pidió que llevaran a Kankuro y Shukaku de regreso a la aldea de Sand. Pero insististe en que debías quedarte con él, ¿verdad? Así que pensé que probablemente querrías quedarte cerca de Gaara en este momento, especialmente cuando está ayudando a atacar la aldea de Rain. Para ser honesto, preferiría estar al lado del Kazekage, admitió Natsuki, decidiendo no molestar más al adolescente, pero está rodeado por un ejército sustancial de nuestra gente, como muchos de nuestros amigos de confianza de la hoja, y un número aún mayor de nuestros aliados actuales de la piedra. Así que mi presencia no ayudaría a Gaara-sama, e incluso podría obstaculizarlo. Siendo ese el caso, Gaara-sama me pidió que acompañara a Temari-sama, continuó, y actuar como una escolta para Nagato mientras lo llevamos de regreso a Konohagakure. Tener un guardaespaldas capacitado podría ser útil, señaló Kakashi, sin unirse directamente a la conversación, tanto si somos atacados como si Nagato se muestra reacio. HST, Hinata pidió silencio, cuando vio a otro grupo de exploradores vestidos con sigilo. Habían marchado despacio, con cautela. Desde su hora de almuerzo, se habían visto obligados a dar marcha atrás y encontrar una ruta alternativa dos veces, para evitar grupos más grandes de Shozokus. Al final, a los siete aliados les tomó casi un día completo de viaje llegar a su destino. La estratosfera había sido una base de Akatsuki, en lo alto de las montañas, peligrosamente cerca de la aldea Nube Oculta. Sin embargo, durante el caos que rodeó el secuestro y rescate de Naruto, Goro Yutsuki aprovechó la oportunidad y rompió sus lazos con Madara y Pain al capturar la base, desnudarla y casi nivelar los restos. Los pocos edificios que quedaban parcialmente intactos en medio de las ruinas habían sido restaurados y ahora actuaban como base para el ninja de la nube que se oponía al nuevo Raikage. A medida que se acercaban a la fortaleza, los ninjas Hoja, Niebla y Arena notaron que estaban siendo rodeados lentamente. Pero actuando según el ejemplo de Kakashi y la confirmación de Hinata, no tomaron acciones agresivas. Una vez que llegaron al borde de la meseta, y ahora todos podían ver los contornos de los edificios, finalmente se encontraron abiertamente. ¿Quién se atreve a acercarse al dominio de las furiosas nubes de tormenta? Una voz los llamó grandiosamente. Kakashi suspiró y luego se volvió hacia la fuente de la consulta. Seis viajeros cansados, respondió el ninja copia, y un tonto de energía ilimitada. Buscamos refugio antes de sumergirnos en los campos de la traición. Entonces entráis y bienvenido, dijo Cloud Honin, dando un paso adelante. ¿Era todo eso realmente necesario, Washichi? Preguntó Kakashi. Por supuesto, Kakashi, el invocador Puerco Spin extendió su mano derecha, y el usuario de Sharingan respondió de la misma manera. Cada uno agarró la muñeca de los demás y la sacudió con firmeza para comprobar si había armas. Un solo shuriken salió de la manga de cada shinobi, y los dos hombres sonrieron y recuperaron las estrellas arrojadizas.
Un intercambio idéntico había ocurrido cuando se conocieron por primera vez, y se había convertido en un ritual entre ellos, al menos cuando se encontraban en términos amistosos. Gouki ha intentado varias veces infiltrarse en nuestras filas, continuó Bashichi, solo nuestra estricta adherencia al protocolo arcano le ha impedido confirmar nuestra ubicación. ¿Confirmando? Kakashi frunce el ceño, ¿quieres decir que sospecha, Bashichi? Sería un tonto si no lo hiciera, se encogió de hombros el ninja de la Tierra del Rayo, es una ubicación ideal. Pero según nuestra inteligencia, es el quinto en su lista, y hemos estado tratando de darle una razón para concentrarse en su segundo objetivo más probable, el cráter fundido que solía ser la base del Valle del Amanecer. Miró brevemente a Naruto con una sonrisa maliciosa, y Uzumaki se frotó la nuca con vergüenza, antes de alejarse de los dos Jonin para hablar con sus compañeros de equipo. Ese tipo está actuando como si conociera a Kakashi-sensei, murmuró a Hinata y Sakura, disgustado por haber sido llamado indirectamente por su error, y yo también. Y su nombre me suena un poco familiar. ¿Debo saber quién es? Probablemente no, Sakura su mano en cansada aceptación. Nunca lo vimos, explicó Hinata, pero ese es Cloud Jonin que fue contratado para sacar a Yuki Fujikaze del set de la sexta película de Princess Gale. Naruto golpeó su mano en su puño abierto mientras recordaba, oh, sí, el chico Kakashi-sensei dijo que se asustó al adivinar el número en el que estaba pensando. ¿Qué le has estado diciendo a la gente, Kakashi? Preguntó Bashichi, su voz tensa y su ceja derecha temblando. Nada importante, Kakashi trató de sonar indiferente, solo me estoy divirtiendo un poco con Naruto. Entonces su ojo visible se agudizó y su voz se volvió seria cuando Ataque preguntó. Hablando de esa misión, ¿dónde están tus estudiantes? ¿Son parte de la resistencia? Se han ido, el humor del ninja de la nube se ensombreció. Luchamos contra el chico que estabas entrenando en la Tierra de la Hierba, recordó Naruto con tristeza, pero ¿qué pasa con la chica? ¿Ya que ella también murió? No, Bashichi negó con la cabeza, por lo que he podido aprender, Tashigi todavía está viva. Como Yoshi, fue capturada y obligada a convertirse en Shozoku. Pero al menos ella no está muerta, ¿verdad? Dijo Naruto confundido. Bien podría serlo, Bashichi negó con la cabeza, ella es la esclava de Gouki ahora. Y si alguien que la conoció antes la ve, o incluso escucha su voz, y la reconoce, será asesinada por su propio chakra. Shozoku debe permanecer en el anonimato, recordó Kakashi la explicación de Konan. Exactamente. Puede que esté viva, pero aún se ha ido de mi vida, dijo su anfitrión con tristeza. Luego se obligó a alejar la emoción y mostró los dientes de una manera que definitivamente no era una sonrisa. Pero estás aquí para ayudarnos a poner fin a esto. Para acabar con el bastardo arrogante que robó nuestra aldea y convirtió a nuestros amigos y camaradas contra el mundo. No estamos aquí para asesinar a Namikaze, la hija del Mizukage les recordó a los dos hombres con fuerza, estamos aquí para rescatar a Nagato y así robarle a Namikaze 5 generales críticos en un solo movimiento. Tal vez más. Pero eso no significa que si tenemos una oportunidad, no podamos tomarla, dijo Temari enojado. Esas son nuestras órdenes también, asintió Sakura. ¿Por qué no entran todos? Bashichi recuperó su compostura y retomó su personalidad despreocupada y alegre, para que podamos discutir cómo los llevaremos a la fortaleza del Raikage y lo que sabemos sobre dónde podría estar Nagato. Kakashi, Sakura, Natsuki y Temari siguieron de cerca a Cloud Jonin, a quien se unieron otros dos shinobi de la aldea conquistada. Naruto comenzó a ir con ellos, pero luego se dio la vuelta, con una expresión melancólica en su rostro. Hinata se quedó con su amado, mientras él serpenteaba hacia la pared rota que formaba una muralla rugosa en el borde de la meseta. Kaede había estado justo detrás de Natsuki, pero cuando vio a Naruto y Hinata irse, el rostro de la niebla se interrumpió y los siguió subrepticiamente. Una pequeña parte de ella sospechaba que podrían estar tramando algo, pero sobre todo quería escuchar a escondidas a la joven pareja. Hinata se acercó a Naruto y estudió su rostro con atención. Ella conocía la expresión abatida de su rostro, era muy similar a cómo se había visto la noche antes de su duelo final con Orochimaru, y también su mueca al día siguiente cuando había destruido a Sasuke para acabar con la serpiente Sanin. Ella acortó la última distancia entre ellos, colocando su mano izquierda sobre la de él, descansando su mano derecha en su hombro derecho y apoyando su rostro contra su bíceps izquierdo. ¿Qué pasa, Naruto? Preguntó gentilmente. Nada, respondió, pero no pudo forzar una versión convincente de su jovialidad normal. No puedes ocultármelo, continuó en voz baja, sé cuando algo te está molestando.
Supongo que no, sonrió con ironía, aunque solo fuera por un momento. Luego, su expresión se volvió introspectiva de nuevo y suspiró. Es solo que me preocupa que tengamos que pelear con el tío Gouki en los próximos días, le dijo. Ella levantó la cabeza para poder mirarlo a los ojos. Puede que no, dijo con incertidumbre, esa no es nuestra misión. Tanto Lady Tsunade como Kakashi Sensei dijeron eso. Sí, pero la abuela Tsunade también dijo que no le importaría que nos encontráramos con él y tuviéramos que sacarlo, le recordó Uzumaki a su amada. Eso es verdad, coincidió la pálida belleza poniendo su mejilla contra su brazo, y tengo que admitir que también tengo miedo de pelear con él. Realmente no lo estaba pensando así, dijo Naruto, su voz temblaba un poco, pero ahora que lo mencionas. Sus ojos se abrieron y luego se llenaron con un indicio de autorrecriminación. Quiero decir, mi tío es más o menos un demonio, continuó, mató al último Raikage en un combate singular. Y ese tipo Ando luchó y derrotó a los tres Sannin a la vez, pero el tío Gouki pudo enseñarle a Nagato lo suficiente. Para pasar de ser una diversión a Ando a matarlo. Anzo, susurró Hinata, sonriendo contra su voluntad. Sí, él, asintió Naruto, además el tío Gouki le enseñó a Pain, y Pain es el que mantiene a Madara a raya. Y ni siquiera pude vencer a Madara. Venciste a Madara, respondió la heredera Yuga, sonando algo molesta, y tú también derrotaste a Pain. Y solo porque Gouki le enseñó a Nagato, no significa que él sea más fuerte que Pain. Después de todo, se dice que Gouki tiene superó a Orochimaru. Hice daño a Madara, respondió el rubio Tokujo, pero eso fue solo después de que Orochimaru lo debilitó. Y por lo que dijo Konan, Madara habría seguido viniendo detrás de mí, si no hubieras aparecido. Y claro, he golpeado algunos de los senderos de Pain, pero nunca luché contra todos a la vez. Y en realidad, tampoco podría ganar contra Orochimaru, no sin Sasuke y Pervisage sacrificándose por mí. ¿Quién puede decir si hubieras ganado contra Orochimaru sin Sasuke o el maestro Jiraiya? Le dijo con firmeza, e incluso si Madara resultó herida, tú tampoco estabas en tu mejor momento, ¿verdad? Y eres más fuerte ahora que entonces. Luego levantó la cara y lo besó en la mejilla, diciendo, y no estarás solo. Si tuviera que salvarte de Madara, también te ayudaré a luchar contra Gouki. Si me necesitas. Seguro que Sakura y Kakashi Sensei también lo harían. Gracias, Hinata, se movió levemente y presionó sus labios con amor contra los de ella. Ambos adolescentes volvieron a mirar hacia el horizonte. Pero la mirada satisfecha de Uzumaki se desvaneció lentamente, y cuando su preocupación volvió, también lo hizo la de ella. ¿Estás pensando en ello de nuevo? Le dijo con tristeza, por favor, dímelo. Incluso si yo, incluso si peleamos con Gouki, e incluso si ganamos, bueno, no estoy seguro de poder matarlo, explicó Naruto. Hinata no dijo nada, pero desde su posición, Kaede frunció el ceño confundida. Sé que es como un supervillano de un manga, continuó, convirtió a un grupo de criminales y mercenarios en sus ejecutores de élite, formó un ejército y trató de apoderarse del mundo. Comenzó esta guerra, y está tratando de eliminar o esclavizar a cada ninja. Pero a pesar de todo eso, él es familia. Es el hermano de mi padre, y la única familia viva que tengo. Y se supone que la familia significa algo, y Hinata repitió las palabras de su amante a su abuelo, mientras pensaba en lo solo que había estado Naruto durante la primera mitad de su vida. Sí, asintió. Eso es extraño, el rostro de la niebla decidió dar a conocer su presencia. Hinata parecía molesta, pero no sorprendida, pero Naruto saltó hacia un lado, medio cargando a su novia mientras se movía, y aterrizando entre ella y la interrupción. Se relajó al reconocer el rostro y la voz del coqueto un Tenin. Aquí pensé que tenías una familia mucho más grande que yo, Kaede logró llenar sus tonos sensuales con decepción y sarcasmo, quiero decir, sigo escuchando sobre Grandma Tsunade y Big Sister Shizune. ¿Y qué sobre tus tíos, Kakashi e Iruka? ¿No son Shikamaru y Choji tus hermanos? ¿No es Sakura también como tu hermana? Y eso sin siquiera considerar a tu linda y pequeña novia allí, y su padre, hermana y todo lo demás. De su familia con la que te cargarán. Naruto frunció el ceño ante su declaración inicial, pero mientras ella explicaba, él comenzó a asentir y sonreír. Tienes razón, le dijo a la mujer de cabello platino, he estado pensando mucho en la sangre y no lo suficiente en quien ha estado ahí para mí. Gracias, Kaede. Luego pareció darse cuenta de algo y gritó. Oh, mierda, la misión. Será mejor que entre para poder escuchar el plan. Se alejó rápidamente y ambas mujeres sonrieron con cariño. Gracias, K.
Kaede-san, agregó Hinata su gratitud. No lo hice por él, mintió el Mist Honin, encogiéndose de hombros con desdén. Tu chico es el mejor activo de combate que tenemos, y algo me dice que lo vamos a necesitar en su mejor momento si queremos sacar esto. Apagado. Por supuesto, asintió el usuario de Byakugan, de acuerdo con la declaración de Mizuno y permitiendo que su camarada temporal y no del todo amiga salve las apariencias. ¿Estás listo? Preguntó Kakashi a la radio que tenía en la mano. Sí, la voz de Wasichi emergió de la máquina, hoy, hacemos que Gouki se arrepienta de subestimar el orgullo de los ninjas de la nube. Kakashi puso los ojos en blanco y se dirigió a su equipo, pasamos a la primera explosión. Capítulo 149. Rompiendo lo impenetrable. Capítulo 149. Rompiendo lo impenetrable. Deva Pad de Pain se dejó caer sobre una rodilla, jadeando. Dos capitanes se acercaron inmediatamente a él, protegiéndolo de los otros Shozokus y listos para ayudar al general si solicitaba algo. ¿Está bien, señor? Preguntó el ex Cloud Honin en voz baja, mientras una de las ballestas gigantes vibraba junto a ellos. Estaré bien, respondió el fragmento de Nagato, fue agotador, forzar a esos familiares a regresar a casa. Me puede tomar algunas horas recuperarme. La forma subvertida de Yaiko se puso de pie con gracia y examinó el campo de batalla. Los ninjas de hoja, arena y piedra fluyeron rápidamente hacia su campamento, mientras trataban de evitar los rayos y las piedras que se unían a la lluvia para arrojarlos. Continúa disparando, ordenó Pain, la mayoría de ellos probablemente escapen, pero elimina a todos los que puedas. Estaré en mi habitación si necesitas algo. El suspiro de liberación de Nagato reflejó el de su Deva Pat, ya que a medio continente de distancia, el cuerpo de Yaiko se desplomó en una silla. Gouki miró a su alumno con curiosidad y Kohaku parecía preocupado. El Raikage y su esposa se estaban reuniendo con el verdadero portador de Rinnegan en persona para que Animal Pat no necesitara desviarse de su tarea de observar y ayudar a Madara Uchiha. Los Namikaze habían estado recibiendo actualizaciones sobre las aldeas de Rain y Mines, así como sobre el intento de infiltrarse en la hoja. Mis disculpas, ofreció Nagato. ¿Qué es? Kohaku preguntó gentilmente. A diferencia de su esposo, había pasado algún tiempo desde que había visto al creador de Pain, y estaba preocupada por lo frágil y cansado que parecía. Su simpatía por Konan aumentó ligeramente. Nada importante, negó con la cabeza estoicamente. Pero ella entrecerró los ojos, mirándolo agresivamente, y él cedió. Mi camino Deva acaba de interrumpir un ataque en la aldea de la lluvia al desterrar a siete familiares gigantes, explicó, pasando al último informe, y fue muy agotador para los dos. Yo, él simplemente se sentó en su habitación, y no pude evitar compartir su alivio. Jinchuriki de las seis colas asintió entendiendo. Y Gouki frunció el ceño pensativo. Nagato, quiero que tu camino Deva convoque a tu camino Asura a la aldea de la lluvia, instruyó el traidor de la hoja, y luego puedes traer a Yaiko aquí y ponerlo en éxtasis. El usuario de Rinnegan lo consideró cuidadosamente. Gouki sabía también como él que solo su cuerpo principal y el camino Deva podían convocar a los otros caminos. Si el cuerpo de Yaiko abandonaba Rain Village, tendría que regresar allí a pie. ¿Está seguro? Preguntó el hombre de ojos anillados a su maestro. Sé que perdemos la capacidad de mover rápidamente tus senderos entre la lluvia y la nube, al menos temporalmente, confirmó Namikaze, pero según tu informe, tu sendero Asura ya no es necesario en la Tierra de Plata, y dar a tu Deva el tiempo de camino para descansar y recuperarnos nos servirá mejor a largo plazo. Y mis razones no son del todo altruistas, continuó con un suspiro propio, el equipo Kakashi viene, y basado en lo que me acabas de decir sobre las emboscadas preparadas para ti en el Konohagakure, Tsunade-sensei está muy cerca de descubriendo quién es mi hombre en la hoja, si no lo sabe con certeza. Lo que significa que quería que supiera que Naruto y sus amigos vendrán, lo que a su vez significa que probablemente esté tramando algo más. Y de cualquier manera, cuatro de los mejores luchadores de la hoja están en camino. Así que quiero que tu sendero más fuerte esté aquí para ayudar a lidiar con lo que sea que el Hokage crea que va a hacer. Nagato asintió con la cabeza, pero agregó. Mi camino Deva tardará un poco en recuperarse lo suficiente para realizar la invocación. Está bien, dijo Gouki, nos despediremos, así que tú también puedes descansar. Las bajas totales fueron 7 de la hoja, 7 de la piedra y 5 de la arena, dijo el líder médico de Gaara al Kazekage, Tsuchikage, Itsume y Nuzuka, entregándoles a cada uno una página con una lista de los nombres respectivos. 36 están vivos pero discapacitados en toda la fuerza aliada. También puedo proporcionar a todos los nombres de los heridos, si lo desea.
Gaara despidió al Tokujo con un gesto de agradecimiento, y los tres líderes se enfrentaron. Tuvimos suerte de no perder más gente, la comandante de campo de Leaf no sonaba como si se sintiera afortunada. Fue un error que nunca deberíamos haber cometido, gruñó Mitsuru, enojada, sus ojos oscuros enfocados en el adiestrador de perros. Deberíamos haber sabido de antemano que Pain poseía la habilidad de revertir un jutsu de invocación. Parece que Tutan, llamado desertor, te ha estado ocultando. Eso está por verse, dijo Gaara con neutralidad. Es posible que Nagato no le haya contado a Konan sobre ese poder, o que lo haya descubierto después de que ella se fue. Es por eso que Shikaku-san y su hijo están hablando con el Hokage. Y con suerte también con Konan. Como si se hubieran oído mencionar a sí mismos, los dos hombres de Nara entraron en la habitación y los tres líderes se volvieron hacia ellos expectantes. Konan no sabía nada al respecto, comenzó Shikamaru sin esperar. Le dijo al Hokage que nunca había oído que Pain tuviera ese tipo de poder, y el sello del contrato de testigo que me había impuesto ni siquiera se movió. Así que ni siquiera estaba tratando de engañarnos. ¿Ahora puedo volver con Anko y Choji? Tsume asintió, sabiendo que el maestro y el mejor amigo del perezoso Chunin habían sufrido heridas durante el retiro. Ninguno de los dos resultó gravemente herido, sin embargo, el brazo de Choji tardaría al menos un mes en sanar, incluso con ninjutsu. El fuerte Tokujo había golpeado una catapulta en el aire antes de que pudiera golpear al Tsuchikage. Anko había recibido un golpe indirecto de un rayo de ballesta y, a pesar de la insistencia de Ino de que descansara unos días, la serpiente invocadora estaba mordiendo el bocado para volver al trabajo, enojada e insultada por la eliminación de Pain de sus aliados reptiles. Recordar su deuda hizo que Mitsuru también moviera la cabeza, y con el permiso de dos de los líderes, Shikamaru trató de mantener su postura apática mientras salía apresuradamente de la habitación. Shikaku se unió a Tsume en el lado de la sección Leaf de la mesa ahora triangular, y los cuatro Jonin se detuvieron para considerar la situación. ¿Qué crees que intentarán a continuación? Rock le preguntó a sus dos compañeros de equipo en voz baja. Tenten y Neji miraron el mapa. Aunque no estaba tan bien marcado como el que usaban los líderes de los ejércitos, el Byakugan de Neji más un poco de exploración y coqueteo de Tenten le había proporcionado al trío una imagen bastante precisa del campo de batalla. Solo se puede acceder a la ciudad desde el norte o el oeste, y la única entrada está en el muro occidental, que también es el más fuertemente defendido, reflexionó Neji en voz alta, esperando que sus palabras lo inspiraran a sí mismo o a sus amigos. El muro sur está menos defendido, señaló Lee. Eso es porque esa meseta es un desastre, les recordó Tenten, las lluvias son mucho más intensas allí, así que todo es un pantano gigante, lleno de arenas movedizas, sumideros y todo venenoso. Incluso si pudiéramos navegarlo, estaríamos demasiado cansados para montar un ataque adecuado. Y está lo suficientemente vigilado como para que casi tengan que vernos cuando intentemos bajar al pueblo. Y el río también es intransitable, continuó Neji. Escuché que los ninjas de piedra trataron de hacer un túnel desde el principio, les informó Lee, pero fueron descubiertos antes de llegar a la pared, y los Shozokus se derrumbaron sobre ellos. Perdieron tres buenos escuadrones en el intento. El problema principal es el muro, el Hyūga Jonin pasó el dedo por la marca en el mapa, actúa como una posición defensiva y una plataforma de armas. Y entre su fuerza y el clima, nuestro jutsu hasta ahora ha sido ineficaz. No es más que piedra, insistió Tokujo, inerte al chakra, si pudiera acercarme a él, podría convertirnos en nuestra propia puerta. Golpeó su mano derecha en su mano izquierda, golpeando primero con los nudillos extendidos antes de cerrar en un puño. Neji reconoció la técnica que estaba imitando y asintió. Sí, los ojos de Tenten se iluminaron y miró el mapa de nuevo, eso podría funcionar. Ella se levantó de un salto y caminó hacia la puerta de la tienda, diciendo, vamos, chicos. Tenemos que ir a hablar con Tsume-san y los demás. ¿Qué estás pensando? Neji le preguntó a su prometido con una leve sonrisa, atrapado en su exuberancia. Te informaré en el camino, respondió ella con una sonrisa de confianza. Tenten luchó por controlar sus escalofríos cuando entró al río, el agua estaba helada a pesar de que técnicamente era verano. Aún en la orilla, Neji y Shikamaru tenían cada uno una mano en su hombro y otra en su cintura, tanto para estabilizar a la kunoichi como para alimentar su chakra. Aún así, su cuerpo tembló a pesar de sus mejores esfuerzos, y no solo por el frío. Se había sentido emocionada y satisfecha de sí misma al presentar su estrategia a los líderes de los clanes Kazekage, Tsuchikage, Inara e Inuzuka. Después de una breve discusión y algunas sugerencias y adaptaciones de los cuatro líderes, ratificaron su plan.
Pero ahora que había llegado el momento de ejecutarlo, no pudo evitar ponerse nerviosa. Si incluso uno de los peores escenarios sucediera, 40 de los ninjas más fuertes de la fuerza invasora estarían muertos, todo debido a su brillante idea. Una explosión en el otro lado de Rain Village iluminó la noche por un momento, señalando el comienzo del ataque a la puerta principal. La joven Honin se estabilizó y envolvió un pequeño flujo de chakra de fuego alrededor de sus piernas. Yo, Inu, Saru, Tori, y Tsuji, entonó por segunda vez en 4 días, extrayendo energía extra de sus aliados, Jutsu de invocación. Hubo un breve chapoteo cuando varias toneladas de tortugas ninja desplazaron el agua. Afortunadamente, los guardias se distrajeron con el clamor en el lado opuesto de la aldea y no se dieron cuenta. Kameko llegó completamente sumergida en la vía fluvial profunda, pero su aliado humano la había informado de antemano. La tortuga gigante había estado más que feliz de ayudar en el plan de su amiga, de tener la oportunidad de vengar la humillación que Pain había causado a su clan. Los humanos saltaron rápidamente sobre el caparazón apenas cubierto de la tortuga, usando su chakra para aferrarse al reptil mientras el río hacía un fuerte intento por lavarlos. Tan pronto como todos estuvieron a bordo, Gaara y 2 ninjas de piedra comenzaron a firmar, mientras que Shikamaru y 1 cuarteto de ninjas de arena y hoja comenzaron a preparar 2 técnicas complementarias. Totón. Granite Tent, dijeron el Kazekage y sus aliados al unísono, luchando por sacar rocas y barro del lecho del río, formando una segunda cúpula sobre la parte superior del caparazón de Kameko. La barrera protegía a los ninjas del agua, y la tortuga comenzó a marchar con cuidado hacia adelante, cayendo lentamente fuera de la vista en el abismo del río, ayudada por la noche oscura y perpetuamente nublada. Los 3 humanos mantuvieron el flujo del chakra de la tierra, tanto para evitar que la tienda se erosionara o se desalojara por el agua, como para levantarla para que Kameko no tuviera que soportar todo el peso de la piedra. Ninja Art. Dark Sands Jutsu, entonaron Shikamaru y los 2 ninjas de arena que trabajaban con él. Aunque ninguno de ellos podía verlo, el exterior de la cúpula y de Kameko comenzaron a tener un genjutsu de contacto visual de bajo nivel que los escondería en caso de que alguno de los guardias mirara hacia abajo. Futon. Jutsu amigo de Spelunker, exclamaron los 2 últimos miembros de lo que le había llamado la tripulación del submarino. El arte del chakra del viento renovó el aire continuamente, mientras la tortuga avanzaba sigilosamente a lo largo del fondo del río, acercándose lentamente a la pared alrededor de la aldea Hidden Rain. Cierra el flanco derecho, instruyó Baki con una voz que no era la suya, mientras uno de los equipos ninja de Sand se salía de su posición, creando una apertura para que los Shozokus dispararan sobre los guerreros que estaban preparando un enorme jutsu de relámpagos para tratar de destruir la puerta de Hidden Rain. Un tokujo de piedra intervino y detuvo un rayo de ballesta que atravesaba al shinobi de la hoja, que era el foco del ritual. La tierra del aire Honin comenzó a emitir otra orden, pero hizo una pausa para asegurarse de que la había redactado correctamente. Baki había asumido la forma del Kazekage, para que Pain no echara de menos la presencia de Gaara. Esto también lo obligó a tratar de hablar de la manera cuidadosa y deliberada de su líder. Solo los comandantes del ataque de distracción estaban al tanto del engaño, y no estaba dispuesto a permitir que los guerreros de base se dieran cuenta del disfraz. Tsutomu, tu nuevo objetivo es la plataforma más al sur, ordenó el Kazekage, y el otro Sand Honin entró en acción. Después de casi 40 minutos, los ninjas sintieron que la tortuga comenzaba a inclinarse hacia arriba cuando llegó a la orilla opuesta. El familiar se detuvo y un tono bajo resonó a través de su caparazón, formándose silenciosamente en las palabras, «Estamos allí». Gaara torció su mano y se abrió un agujero en la cúpula. Luego empujó la palma hacia afuera y la piedra se movió en una plataforma hacia la pared. Una kunoichi de piedra sacó su teléfono y le transmitió su disposición al Tsuchikage. «Es tu turno, Lee», anunció suavemente el Kazekage. «Está bien», el bullicioso joven asintió y corrió hacia el puente, con la boca abierta. Entonces Neji apareció junto a su compañero de equipo, y apretó ambas manos sobre la mandíbula de Lee, dándole una mirada significativa. El tokujo asintió y cerró la boca con cuidado. Respiró profundamente y apretó los puños para ayudarlo a concentrar su poder. Gran arte clave. Apertura, curación y vida, proclamó en un susurro moderado. Su piel se puso de un rojo intenso y la energía comenzó a arremolinarse a su alrededor. Lee dio otro medio paso hacia adelante y se puso en posición de lucha. Levantó el brazo derecho como si fuera a dar un puñetazo, pero sus dedos estaban desenrollados, las puntas apuntando a la pared.
y mientras aún mantenía su parte de la cúpula, Gaara activó una técnica para acelerar su visión, para ver si lo que Tenten les había dicho era correcto. Lee saltó hacia adelante y su brazo salió disparado. Incluso con su vista mejorada temporalmente, el Kazekage apenas podía rastrear a su antiguo oponente. Los dedos de Rock Lee golpearon la pared y luego se doblaron, por lo que sus nudillos pudieron moverse para golpear el mismo lugar. Volvió a colapsar los dedos para que su puño completo pudiera golpear la piedra. Movió su brazo, pero mientras lo hacía, su mano se abrió de golpe, permitiendo que las yemas de sus dedos se conectaran débilmente con su objetivo por cuarta vez. Continuó su impulso hacia adelante, y su codo dio un golpe más fuerte contra el singular punto de contacto. Finalmente, se inclinó ligeramente mientras se deslizaba el resto del camino hacia adelante, y su hombro golpeó el mismo lugar una última vez. Durante medio latido, no pareció pasar nada. Luego, la pared explotó y esparció partículas de polvo en ambas direcciones. Pero el sonido fue amortiguado por el rugido de miles de relámpagos, cuando sus aliados al otro lado del muro desataron su técnica Raitón. El agujero que tenían delante tenía casi 6 metros de diámetro, pero se fue reduciendo a medida que atravesaba la barricada de roca de 10 metros de espesor, dejando solo una brecha de 2 metros y medio en el lado opuesto. Los ojos de Gaara se agrandaron. Lee había descrito la técnica, pero golpear un punto en el cuerpo de un objetivo 6 veces en menos de una centésima de segundo parecía improbable. E incluso sabiendo lo que hizo con Futae no Kiwami, el ex Jinchuriki no esperaba este aumento exponencial de poder de su primo triple. Este es el poder de Rokuju no Kiwami, murmuró, mientras Lee cerraba las puertas internas e Ino se lanzaba hacia adelante para examinar al Tokujo de pelo cuenco. Los otros ninjas no se detuvieron, sino que comenzaron a moverse a través de la nueva entrada, sabiendo que a pesar de la distracción, no había posibilidad de que los escombros ondulantes y el repentino agujero en la pared no fueran notados. No te dejes impresionar, Neji se detuvo junto al viento sombra con una sonrisa de complicidad, es mucho menos útil en un combate real. Los ojos azules de Gaara se fijaron en los orbes blancos de Neji con recelo, y el Hyuga Jonin elaboró. Como todas las otras versiones, el límite de 6 veces requiere que todos los golpes alcancen exactamente el mismo punto en el objetivo, dijo Neji, los objetivos vivos siempre se mueven y tienden a ser empujado por los ataques iniciales, haciendo que el ataque sea virtualmente imposible de usar en otro ninja. En una pelea contra una persona, Lee tendría suerte de conseguir 4 golpes, por lo que también podría usar el Yohu no Kiwami, lo que puede hacer solo con las dos primeras puertas. El Rokuju no Kiwami solo se puede usar contra objetivos grandes e inmóviles. Aún así, es lo que nos ha dado esta oportunidad, respondió Gaara. Entonces no lo desperdiciemos, Lee sonrió y les disparó un pulgar hacia arriba. El resto de la fuerza de ataque había entrado en la ciudad, dejando al Kazekage con Lee, Neji y Tenten en el puente de piedra entre la tortuga convocada y el muro. Gracias, Kameko, le dijo Tenten a su familiar, y luego dijo, descartar. Gaara permitió que lo último de la tienda de granito se derrumbara en el río mientras él y los 3 miembros del equipo Gai corrían hacia la aldea oculta de la lluvia. Capítulo 150. El hombre de Gouki. Capítulo 150. El hombre de Gouki. Supongo que nos ha pedido que vengamos aquí para discutir el ataque fallido de esta tarde. Koharu dijo bruscamente mientras se sentaba con gracia en la silla frente al Hokage, pero podemos prescindir del regodeo. Nunca les restregaría en la cara que estaba en lo cierto acerca de que Gouki contrarrestara nuestra invasión con uno de los suyos, aunque ustedes 3 dijeron que estaba siendo paranoico, Koharu Dono, insistió Tsunade magnánimamente, mientras los 2 ancianos masculinos a ambos lados de la compañera, y estarías equivocado acerca de por qué los llamé a los 3 aquí. La kunoichi septuagenaria miró a su líder con una mezcla de desdén y curiosidad, mientras que el rostro de Danzo permanecía en blanco y Omura parecía confundido. Estoy seguro de que todos lo saben, tenemos un topo, abrió el Sanin, pescando ligeramente. Danzo no reaccionó, pero los 2 excompañeros de la tercera parecían nerviosos. Durante la misión no oficial para rescatar a Myoko Onokata, comenzamos a notar que las fuerzas de Gouki se movían y actuaban como si estuvieran al tanto de nuestros planes. Sí, todos hemos escuchado tus sospechas, interrumpió Danzo, su tono levemente desdeñoso. No sospechas, Tsunade negó con la cabeza con aire de suficiencia, durante la liberación de Grass Country, pudimos probar que había alguien que le estaba dando información a Gouki. Cambiamos el plan después de que nuestra gente dejó la aldea, y limitamos la información a aquellos en la fuerza de ataque.
Las reacciones de Pain Slash Leader al ataque solo tenían sentido si ya estaba al tanto del plan original y no conocía la estrategia actualizada. Entonces nos has convocado porque, Omura se ajustó las gafas pensativamente. Debido a que solo un puñado de personas tenía el plan de batalla original completo, declaró Tsunade, algunos de los miembros de mayor rango del Consejo Jonin, los varios líderes del clan, los tres ancianos de la hoja. ¿Usted? Koharu giró a su derecha para mirar a Danzo, asumiendo una postura defensiva mientras permanecía sentada, ¿traicionaste a Leaf Village? Ese es un salto bastante lógico, dijeron impasible el líder de Ambu y Roth. No realmente, el otro anciano lo consideró. Has estado tratando de socavar y reemplazar a Tsunade casi desde que se instaló como Hokage, insistió Koharu. Lo mismo podría decirse de ustedes dos, comentó Tsunade con suave diversión. Es posible que hayamos intentado guiarte un poco, con fuerza, admitió la anciana a la defensiva, pero nunca buscamos avergonzarte o apartarte. Danzo siempre estuvo, digamos, enamorado de Gouki, Omura cambió de tema. Fuiste bastante elocuente a favor de Gouki como la primera opción de Sarutobi para el cuarto Hokage, recordó Koharu, y cuando el Namikaze mayor rechazó la posición, trataste de convencerlo para que reconsiderara. ¿Cuántas veces le pediste a Gouki que se uniera al Anbu? Al menos 10, eso lo observé, continuó Omura tan pronto como su compañero de equipo se detuvo para respirar. El ceño perpetuo de Danzo se profundizó ante la pregunta condenatoria, y tomó aliento para responder. Hablando de los Anbu, Koharu repentinamente saltó antes de que el anciano ciclóptico pudiera discutir, siempre me pareció sospechoso que los cuatro guardias Anbu de Nyokoime estuvieran desactivados sin que ni uno de ellos sospechara que estaban bajo ataque. Pero si Gouki sabía quiénes eran y cómo se desplegaron, se vuelve mucho más plausible. Y eso asumiendo que no se les haya ordenado que se unan a Gouki, asintió Omura. Mientras su diatriba de acusaciones se desvanecía, Danzo se levantó lentamente de su silla. 20 de los invasores se agacharon justo fuera del alcance visual de la puerta principal. La primera de las dos que se había quedado atrás era la Kunoichi que había sido atrapada por Sasame Fuma. La ex Mines Tokujo tenía laceraciones en el torso que estaban más allá de la capacidad de reparación de su médico de campo. El otro Shozoku herido era un jonin adaptado a un hombre que había demostrado ser alérgico a una de las sustancias del brebaje de Shizune. Las fuerzas restantes de Pain esperaron pacientemente, pero con cautela. El traidor les había enviado otra misiva, prometiendo abrirles el camino en una hora. Nagato no estaba completamente seguro de confiar en la comunicación, pero no podía dejar pasar la oportunidad de que fuera genuina. Parece que has encontrado una manera de eliminarme, Tsunade-ime, declaró Danzo, su voz plana a la vez levemente confundida y levemente ofendida. Por favor, siéntate Danzo-san, dijo el último Sanin en tono de disculpa. Su ojo se abrió con sorpresa y obedeció. Por mucho que odie decir esto, Danzo no es el traidor, les dijo a los otros ancianos con firmeza, es un bastardo manipulador y un arcón de guerra, pero también es totalmente leal a Konohagakure y la Tierra del Fuego. Cuando Gouki se negó a regresar y fue declarado ninja desaparecido, Danzo fue el más expresivo acerca de perseguirlo a cualquier precio. Eso podría haber sido una cortina de humo, interrumpió Koharu, o podría haber cambiado de opinión después de la muerte del cuarto o del tercero. No es imposible, admitió Tsunade, pero tampoco puedo ver a Danzo colocándose como subordinado de Gouki, o destruyendo el camino del shinobi. Danzo inclinó la cabeza ligeramente, una expresión extraña a Tsunade en su único ojo, respeto. Además de eso, tengo pruebas de quién es el traidor, continuó el médico, y no es Danzo. Oh, Koharu mordió, deslizándose una pulgada hacia adelante en su silla. Verás, después de que reduje la lista y comencé a alimentarlos, continuó Tsunade, daré a varios individuos piezas específicas de información, para ver a qué reaccionaba Gouki. Y los hice monitorear, ambos para realizar un seguimiento de cualquier potencial mezcla de datos y para ver quién hacía llamadas telefónicas, enviaba cartas o usaba técnicas de comunicación de largo alcance. A medida que eliminaba sospechosos, comencé a dar a los posibles topos restantes partes más específicas y menos obvias de nuestros planes. El anciano Kunoichi asintió con aprobación. Para la misión actual del equipo Kakashi, les di a los tres sospechosos finales información precisa pero incompleta, y me aseguré de que no hubiera forma de que pudieran haberla compartido entre ellos. Luego, después de que Kakashi informara sobre los resultados, instalé las trampas para Pain, y le dio las falsas defensas al traidor, para confirmar su identidad y para ver si pondría en peligro a la aldea y a todos los civiles aquí.
Los ojos de Tsunade se entrecerraron con enojo, y golpeó con las manos el escritorio mientras se paraba, gruñendo, así es como sé el lunar de Gouki. El tiempo pareció ralentizarse, ya que Omura saltó hacia atrás de su silla, colocando cuatro bombas de papel en el aire incluso mientras firmaba. Koharu se volvió hacia su ex compañera de equipo, incluso cuando ella se apartó de él en defensa instintiva. Danzo se puso de pie de un salto medio instante después, cuando el traidor terminó su jutsu. Katon. Jutsu de detonación enfocada. Gritó el anciano masculino. Las cuatro etiquetas explotaron, y su infierno e impacto se canalizaron en un cono estrecho dirigido a Tsunade. Koharu fue atrapada por el borde del ataque, pero logró cubrirse la cara, por lo que solo la parte posterior de sus brazos se quemó cuando fue arrojada contra la pared. La última Sannin trató de moverse para defenderse, pero esperaba una negación y una discusión del traidor. Tomada con la guardia baja por el ataque repentino, no pudo crear un jutsu o esquivarlo por completo. Aunque estaba un momento por detrás de su antiguo compañero, Danzo se movió con rapidez y desmintió el daño permanente en su rostro y brazo. Pero el líder Anbu no tuvo tiempo para elaborar una técnica de contraataque, por lo que hizo lo único que pudo y se lanzó entre el ataque de Hokage y Omura. Canalizó la mayor parte de su chakra en su cuerpo y su túnica, endureciéndolas contra el calor. Luego, vertió cada pizca de energía que le quedaba en los pies para que la explosión no lo lanzara hacia adelante. Por un latido, Danzo se paró frente a Tsunade, creando una ruptura que obligó al infierno a fluir a su alrededor. Las ventanas detrás del Hokage explotaron hacia afuera, pero el jutsu no la tocó. Luego, el ataque terminó y su rival político colapsó hacia adelante. Su espalda estaba negra chamuscada, y el mero movimiento de caer hizo que la carne carbonizada se agrietara y se descascara, permitiendo que la sangre se filtrara. Danzo levantó la cabeza, y cuando vio que el Hokage estaba ileso, sonrió con aire de suficiencia. El vendaje que había cubierto su ojo derecho arruinado fue quemado, revelando un orbe amarillo ciego y enfermizo. El líder de Anbu había perdido su ojo derecho en la batalla, y su cuerpo había rechazado el reemplazo. La infección que siguió también había dañado el alveolo hasta el punto de que era imposible un segundo trasplante. Los médicos habían querido quitar el ojo arruinado, pero Danzo se había negado. Bien, jadeó. ¿Por qué? Exigió, las lágrimas asomaron a sus ojos espontáneamente. Soy un patriota, confirmó, no podía permitir que un traidor matara a nuestro legítimo Hokage, especialmente no en tiempos de guerra. Se desplomó sobre su escritorio, su pecho ya no se movía. Se movió para ver cómo estaba, cuando escuchó una tos y vio a Koharu intentar levantarse. Al darse cuenta de que no había nada que pudiera hacer por Danzo, Tsunade corrió hacia la anciana y comenzó a revisar sus heridas. ¿Cómo llegaste a sospechar de Omura? No podría haber sido solo la información que tenía Gouki, resopló Koharu mientras el médico Sannin trabajaba en la pérdida de sangre de su hombro destrozado. Tsunade reconoció la pregunta como la forma de Koharu de mantenerse despierta y concentrarse en algo más que el dolor. ¿Te acuerdas del último equipo de Omura? El Hokage atrajo la mente de su paciente. Izashi Ryuga, Ichibe Sarutobi y Sakura Futabi, ¿no es así? Koharu luchó por recordar eventos casi dos décadas antes. Sí, Tsunade asintió simplemente, fue justo después de que Izashi y Sakura hicieran a Jonin, e Ichibe hizo a Tokujo. El cuarto los envió en una misión final juntos. Se suponía que era un simple trabajo de rango B, eliminando a algunos bandidos. Pero sucedió algo más, la mujer conmocionada desenterró los recuerdos, ¿fue Gouki, no? Sí. Eso fue justo después de que Minato se viera obligado a declarar a su hermano ninja desaparecido, y Omura y su equipo fueron los primeros en encontrarlo. Gouki noqueó a Izashi en menos de un minuto. Luego rompió el brazo izquierdo de Omura y lo incapacitó él con el Ranshinso. Omura se vio obligado a ver cómo Ichibe y Sakura luchaban contra Gouki. Ichibe luchó como un loco, negándose a dar cuartel o retroceder, y Namikaze lo hirió, mucho. Después de eso, Sakura huyó aterrorizada. Cuando se armó de valor para regresar, se sorprendió al encontrarlos a todos todavía vivos, y Izashi estaba comenzando a despertar. Ella y Izashi trajeron a Omura e Ichibe de regreso aquí. Pero era demasiado tarde para el padre de Konohamaru. El daño que le infligió Gouki lo dejó con una cojera permanente y un uso limitado de su mano izquierda, y no pudo continuar como shinobi. Y Sakura estaba demasiado humillada y aterrorizada para continuar más misiones, por lo que renunció a su puesto y fue dada de baja. Solo Izashi se recuperó.
Según el informe de Omura, Gouki se fue inmediatamente después de que Sakura se retirara. Pero los informes de los médicos indicaron que parecía que se había realizado una curación simple para estabilizar a Ichibe. Y las notas de Minato indicaron que Omura no parecía enojado o triste por lo que le sucedió a su equipo. El cuarto pensó que a pesar de que lo escondió, Omura parecía estar impresionado por Gouki. ¿Crees que Gouki evitó que Ichibe muriera? El discurso de Koharu fue más firme gracias a los esfuerzos de Tsunade. Y Sakura se fue el tiempo suficiente para que Gouki y Omura pudieran haber tenido una pequeña charla antes de que ella regresara. Tsunade amplió su razonamiento, así que Omura podría haber sido el hombre de Gouki todo este tiempo, o podría haber tenido años para reflexionar sobre las acciones de Namikaze antes de finalmente decidir cambiar de bando. ¿No deberías ir tras Omura? El anciano de repente tuvo un momento de claridad. Primero necesito asegurarme de que estás estable. Tsunade miró hacia la puerta con enojo, sería un problema si perdiéramos a los tres ancianos en un día. Además, ya tengo algunas personas que están mirando. Shizune entró corriendo en la habitación sin molestarse en tocar, y el último Sanin pensó, te tomó bastante tiempo. Lady Tsunade, ¿qué pasó? Preguntó la médico más joven mientras comenzaba a ayudar a su mentor. Ana Inuzuka y sus dos caninos estaban junto a la puerta en alerta máxima. Omura es el topo, explicó rápidamente el Hokage, nos atacó, pero Danzo me protegió. Las cejas de Shizune se alzaron con asombro, pero no dijo nada. Tengo que ir tras él, el último Sanin contradijo su declaración anterior, puedes manejar las cosas aquí. Por supuesto, Milady. Tenga cuidado. Iremos con usted, insistió el veterinario. No, Tsunade negó con la cabeza, ya tengo algunos refuerzos ahí fuera. Ustedes tres protegen a Shizune y Koharu. Sin esperar un acuerdo o una discusión, Tsunade salió corriendo por la puerta, su rostro lívido mientras soltaba sus emociones. Sacó su teléfono y casi rompió los botones mientras marcaba el número. Yamato, ladró en el dispositivo, necesito a sus equipos en la sala de conferencias hace 3-5 minutos. Pain, susurró Omura en su celular, agachado en un callejón en sombras, me han hecho. Pero el plan aún está en marcha, simplemente tenemos que avanzar en la tabla de tiempo. Estaré en la puerta principal en no más de 20 minutos. Capítulo 151. Demasiado lejos para correr. Capítulo 151. Demasiado lejos para correr. Omura se detuvo en el techo del segundo piso de un edificio escalonado de 3 pisos. El árbol frente a los apartamentos y las dos estructuras más grandes al costado y al fondo le proporcionaban un alto grado de cobertura. Jadeando levemente, sacó una pastilla de comida y la mordió. El suplemento era un poco amargo, así que lo tomó con dos rápidos tragos de la botella de jugo de uva que había robado para mojar su garganta seca. El traidor respiró hondo y esperó a que su cuerpo se recuperara. Aunque había mantenido el rango de Jonin hace 7 años, y su mente todavía estaba aguda, su energía y suministro de chakra habían disminuido rápidamente en los últimos 3 años. Esperaba plenamente que la próxima vez que se viera obligado a renovar sus credenciales, fuera degradado a Tokujo. La técnica de fuego avanzada que había usado en la oficina del Hokage y la energía que gastó para aumentar su velocidad en su vuelo posterior habían dejado al anciano sintiéndose agotado. Maldito Danzo, pensó, ¿quién hubiera pensado que protegería a Tsunade? Ahora ella vendrá a por mí. Masticó una segunda tableta y tomó otro sorbo mientras consideraba su último pensamiento. Aún no se había dado la alarma, no había habido guardias fuera de la oficina del Hokage. ¿Esa idiota babosa esperaba que me fuera en silencio? Se preguntó, ¿o todavía tenía dudas sobre mis lealtades? ¿Podría haberme librado de eso? ¿O está tratando de usarme de nuevo? ¿Cree que la llevaré a Pain? ¿Podría tener alguna idea de mis planes? El anciano caído negó con la cabeza, no puedo permitirme el lujo de adivinar ahora. Cuanto más me demore, más posibilidades tienen de encontrarme o encontrar las bombas. Con la respiración y el ritmo cardíaco reducidos, y su chakra recuperándose agradablemente, Omura echó un rápido vistazo a su alrededor antes de pasar al siguiente lugar sombreado. Y sin máscaras, concluyó Tsunade, si ve a los Anbu en vigor, será más cauteloso. Y no quiero asustar a los civiles. La docena de shinobis de operaciones especiales reunidos obedecieron, cada uno quitando la cara de cerámica reforzada que ocultaba sus identidades de los ninjas de base. ¿Tienes alguna idea de a dónde irá Omura, Tsunade-sama? Wolf preguntó mientras guardaba su máscara. Nada más allá de lo obvio, el Hokage se encogió de hombros, no parece que se haya ido a casa por el equipo, así que podría intentar ir al Emporium Karin o una de las tiendas más pequeñas.
ha estado frecuentando el cine en el lado oeste. Pero eso podría haber sido una tapadera, podría tener un agujero de cerrojo en el área. De lo contrario, probablemente tratará de alcanzar la pared para poder escapar y unirse a Payne. Todos los agentes de Ambu asintieron con la cabeza. No lo subestimes, agregó el Sanin intencionadamente, mirando al ninja más joven presente. Omura era un compañero de equipo del tercero Kage. Es muy hábil, inteligente y probablemente ha olvidado más secretos sobre esta aldea que ustedes dos. Él tiene que saber que vamos a venir, y lo que le espera cuando lo atrapen, por lo que es casi seguro que seguirá yendo por la garganta. No quiero perder a más personas con ese traidor. Ahora, adelante. Los 12 cazadores desaparecieron de la habitación, dejando a Tsunade sola con su ira y sus dudas. ¿Qué es esto? Danzo preguntó impasible. ¿Una nueva muestra de proveedor de hierro? Si tan solo, suspiró Tsunade, ahora parece solo una barra de hierro, pero cuando Yuga Uzuki me la trajo hoy, era una copia del sifón. Koharu jadeó, y el constante ceño fruncido de Omura se extendió a sus ojos y frente. El médico procedió a contarle al trío sobre la misión del equipo Yugao y cómo Honin, vestido de púrpura, había recuperado el hacha duplicada. ¿Estás seguro? La pregunta del líder de Ambu nació de la precaución, sin duda. ¿Crees que alguna vez confundiría esa arma? Replicó el Hokage, desagradablemente divertido por toda la situación. Los tres ancianos consideraron eso. El sifón había sido el arma preferida de Hiruzen Senju, padre del primer y segundo Hokage, y Shinobi cuyo nombre había heredado el tercer Hokage. Hiruzen le había pasado el arma a su nieto, el padre de Tsunade, pero el Senju más joven nunca había dominado el hacha como lo había hecho su abuelo. Su hija también había probado su mano con el sifón, pero decidió que la hoja no era lo suficientemente grande o pesada para su gusto. Durante su breve periodo como maestra de Gouki Namikaze, ella le había enseñado sus habilidades con las armas, entre otras cosas. Su talento la había impresionado y sentía un gran amor por el hacha de guerra que le hacía querer. Así que le había pasado el arma al futuro traidor. Probablemente no, Koharu no parecía dispuesto a reconocer completamente a la mujer más joven, pero esto significa que ha vuelto. No veo muchas otras opciones, dijo Tsunade de manera uniforme, es muy poco probable que alguien más pueda usar el poder de clonación de Sipon, cuando ni mi padre ni yo podríamos dominarlo. Tenemos que asumir que Gouki está vivo, y lo que es más importante, en movimiento. ¿Por qué dar una copia de Sipon a un grupo tan débil de bandidos? Koharu contempló. ¿Puedo llevarme esto? Omura preguntó, señalando la barra de metal. ¿Creo? Tsunade se encogió de hombros, ¿por qué? Si lo descompongo, los elementos traza podrían permitirme rastrear la región de origen, explicó el compañero de equipo del tercero, lo que podría ayudarnos a encontrar a Gouki. Adelante, asintió la Hokage, su voz tenía un toque de esperanza. Hola, Gouki Namikaze-san, la voz de Omura llegó a través del edificio abandonado. Los sutiles arañazos en el metal lo habían dirigido a una dirección específica en la capital de la Tierra del Té. Omura mi tocado Dono, el rubio oscuro Honin emergió de las sombras, tú no eres el que esperaba encontrar. Los bandidos a los que les confiaste el mensaje cometieron el error de intentar derrotar a un equipo de ninjas de la hoja, explicó el anciano, el líder Honin reconoció a Sipon y lo trajo de vuelta. Y decodificaste el mensaje. Sarutobi y yo diseñamos ese código, para cuando Koharu estaba siendo particularmente, Mojigato, sonrió Omura, lo que no puedo decidir es si me sorprende que Sarutobi te lo haya enseñado. Gouki se rió entre dientes, pero rápidamente se puso serio. Bueno, esta es una conversación bastante agradable, Omura Dono, dijo agradablemente el ninja desaparecido, pero ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y por qué viniste solo? ¿Estás buscando venganza por lo que le hice a tu equipo? No. He tenido años para pensar en lo que hiciste y en lo que me dijiste después. Nuestro mundo está a punto de romperse. Vi el ataque del 9 colas y el caos que siguió a la muerte de tu hermano. Orochimaru traicionó la aldea y trató de destruirla. Rodeado de engaño y muerte, sin preocuparse por los inocentes que matamos o corrompemos. Entiendo tus palabras ahora, y no puedo evitar estar de acuerdo. He venido a unirme a ustedes. Omura se recuperó de su ensueño y reanudó su huida. Encontró que las calles más cercanas al muro estaban casi vacías. Aunque el aire en general en el pueblo estaba más divertido que asustado después del ataque abortado anterior, los civiles se mantenían más cerca del centro del pueblo, solo para estar seguros. Omura pensó que tenía un tiro claro en el muro suroeste, pero mantuvo su posición por precaución durante mucho tiempo.
Los guardias de las paredes seguían mirando hacia afuera, pero sospechaba que podría ser un truco. Finalmente, su apremiante necesidad de apresurarse superó sus preocupaciones y se lanzó hacia la pared. Pero antes de que estuviera a mitad de camino hacia la barricada, escuchó y vio los destellos sutiles de dos shinobi, y se puso a la defensiva incluso cuando aterrizaron, uno delante de él y otro detrás de él. Tenzo-san, el anciano fingió relajarse, y luego miró hacia atrás y reconoció al ninja más joven, Sai-kun. Omura volvió a una postura normal, mientras cambiaba sutilmente su túnica para tener un acceso más libre a su equipo, y luego preguntó en tono de conversación. Estaba de camino a inspeccionar el sitio donde el equipo de Yuga Uzuki fue atacado. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Siento interrumpirte, Omura Dono, el ex líder sustituto del equipo Kakashi parecía levemente disculpándose igualmente indiferente, pero el Hokage necesita hablar contigo de inmediato. Por supuesto, el anciano shinobi se inclinó levemente y movió su brazo hacia un lado para indicar que Yamato debería liderar el camino. Pero mientras lo hacía, sacó una etiqueta de sus voluminosas mangas y mientras completaba el gesto soltó la bomba de papel. El explosivo disparó hacia Sai, pero el adolescente no se sorprendió por el ataque. El guerrero Anbu más joven disparó un solo shuriken, ensartando el pergamino y volviéndolo hacia el traidor. Omura movió sus dedos hacia arriba y la bomba explotó creando una nube de fuego y humo entre él y el usuario de tinta. Quédense ahí y estén atentos a los invasores, ordenó Yamato a los ninjas en las paredes, mientras se volvían para mirar boquiabiertos ante la inesperada batalla interna, pero informe esto a operaciones. Honin, de mediana edad, asintió y su compañero de equipo Chunin, un poco más joven, sacó su teléfono y activó el primer número en su marcación rápida. Yamato ya estaba firmando antes de terminar de dar la orden, y entonó, Mokuton. Putting down ropes jutsu. Ramas gruesas brotaron del suelo alrededor del topo, envolviendo sus piernas y luego fusionándose en un solo tronco de árbol que continuó extendiéndose hacia las rodillas de Omura. Al mismo tiempo, Sai hizo un rápido boceto y un lobo de tinta saltó del papel. El renegado puso una etiqueta en cada mano, colocando su mano izquierda contra la madera generada por chakra, mientras lanzaba la hoja de la derecha al falso lupino. Yotón. Winter's Bite, anunció Omura, y el hielo comenzó a fluir por debajo de su mano izquierda, primero deteniendo el jutsu de Yamato y luego rompiendo y partiendo el árbol. Katon. Firebay Jutsu, continuó el antiguo anciano, y la etiqueta que le había arrojado a Sai se expandió en una esfera de brillantes llamas blancas, consumiendo al lobo y obligando al artista a retroceder. Omura se abrió paso a patadas para liberarse de la madera debilitada y levantó dos pergaminos atados con chakra más. Utiliza una variedad de etiquetas de ninjutsu, le recordó Yamato a Sai, para compensar sus niveles de chakra por debajo del promedio. El agente Anbu más joven asintió, recordando la lectura táctica sobre el compañero de equipo de la tercera que Tsunade les había proporcionado. Afirmó que la estrategia de Omura era preparar una gran cantidad de sellos de papel por adelantado, para que pudiera limitar el uso de su chakra en combate para desatar las técnicas preparadas y alterarlas ligeramente. Esto le ahorró energía y le dio una ventaja de velocidad sobre la mayoría de los ninjas. La mayoría de los shinobi no tienen la habilidad y la paciencia para crear tantos tipos diferentes de bombas de papel, pensó Yamato para sí mismo, pero eso también significa que si podemos alejarlas de él, estará en desventaja. Mokuton. Wotklone Jutsu, declaró el antiguo sujeto de prueba de Orochimaru, creando dos duplicados de los restos de su trampa destruida. Las copias corrieron hacia adelante, involucrando al anciano en un combate cuerpo a cuerpo mientras Yamato y Sai continuaban retrocediendo, tanto para bloquear cualquier intento de escapar como para utilizar ninjutsu. El primer clon agarró el brazo izquierdo del traidor, tratando de implementar el plan para eliminar o restringir el uso de la etiqueta jutsu de Omura. El ninja mayor se deslizó fuera de su camino, y el facsímil hizo girar su cuerpo en una patada baja, para tratar de disfrazar sus motivos. El segundo clon se inclinó desde la derecha del pícaro, haciendo una finta hacia la cabeza de Omura antes de lanzar un verdadero puñetazo al riñón del traidor. Se suponía que la maniobra lo colocaría en posición para golpear hacia arriba en el hombro derecho de su objetivo. Pero con una sutileza de movimiento que contrastaba con sus crujientes articulaciones, el lunar de Gouki se deslizó alrededor de los ataques, mientras también se colocaba en posición detrás del primer clon. Tus tácticas son demasiado obvias, Tenzo. Omura continuó usando el nombre real del agente Anbu, en lugar del seudónimo que Yamato se había sentido más cómodo usando.
Puso su mano firmemente en la espalda del clon fuera de posición, y cuando la tomó de regreso había una etiqueta de papel pegada al guerrero de madera. Katon. Jutsu de incendios forestales. Los ojos de Yamato, tanto el real como el copiado, se abrieron cuando el renegado Jonin activó el jutsu que Madara Uchiha había creado para luchar contra Hashirama Senju. Las llamas envolvieron instantáneamente el duplicado, dejando un montón de cenizas en menos de un segundo. Ve, dijo Sai simplemente, habiendo completado una pieza mucho más grande y compleja. El dragón de dos cabezas se separó de la página y voló hacia el traidor, mientras que los dos Yamato restantes se colocaron en su lugar para bloquear las vías de escape de Omura. Katon. Ignition Jutsu, proclamó Omura sin usar una etiqueta, y los fuegos bailaron a través del Wyvern. Pero esta vez la creación de la tinta no estalló en llamas. En cambio, abrió una de sus bocas y exhaló una nube de llamas de pigmentos estilizados hacia el renegado. Esquivó hacia atrás, sin estar seguro de si la tinta realmente podría quemarlo, o si simplemente lo golpearía y posiblemente dificultaría sus movimientos. Su evasión lo puso al alcance de Yamato, y el depuesto anciano tuvo que saltar desesperadamente para evitar perder su manga derecha. Omura se reagrupó, luchando por no jadear. Incluso esta breve pelea ya le estaba pasando factura. El arte del dragón y los dos Yamato ya se estaban acercando a él nuevamente, y el pincel de peón de Danzo ya estaba revoloteando sobre una nueva página. Tenía la esperanza de salvar a este, gruñó, sacando una etiqueta de su manga izquierda y golpeándola contra su cuello, arte ninja. Regresión crónica. Las sutiles arrugas en el rostro de Omura se suavizaron y la oscuridad se deslizó por su cabello. Se puso un poco más alto y sus músculos se llenaron un poco. El traidor se partió el cuello y les miró con expresión pensativa. Dio un salto hacia adelante y clavó un puño en el intestino del clon de madera restante, activando la etiqueta envuelta alrededor de sus nudillos. La copia se rompió en 5 pedazos y el traidor señaló con el otro brazo al dragón de tinta que descendía. Diluir tus pigmentos con agua para hacerlos más difíciles de quemar fue una inspiración, le informó a Sai, ajustando sus lentes, sin embargo, eso introduce una debilidad diferente. Suiton. Tōshin Raijutsu. El agua salió de la bomba de papel y se elevó al aire. Cayó hacia abajo, lanzando al Wyvern, que comenzó a expandirse y perdió su forma. Normalmente, sus construcciones están endurecidas contra la intrusión de líquidos, concluyó el topo, pero esta alteración también elimina esa protección. El dragón se disolvió un instante antes de que golpeara al traidor rejuvenecido, bañándolo con agua sucia. Yamato también fue Zaori, pero el Anbu Jonin se había retirado, por lo que no estaba tan bien teñido. El usuario del chakra de madera miró a su aliado. Luchar contra Omura-san era bastante arriesgado cuando tenía 74, señaló Yamato, su voz extrañamente despreocupada. Ese tipo de transformación no podría durar más de unos minutos, dijo Sai, su tono tan plano como de costumbre, especialmente con su suministro de chakra informado. Excepto que podría haber vertido chakra en esa etiqueta en el transcurso de meses, respondió su superior, por lo que la reversión podría durar horas, o posiblemente días. Por eso no quería desperdiciarlo en ustedes dos, coincidió Omura, desafortunadamente, no parecía que pudiera escapar a tiempo sin él. Un lado de su ceño se volvió hacia arriba, y se lanzó lejos del fuera de posición Yamato, hacia la pared. El conejillo de indias de Orochimaru negó con la cabeza, firmando. Solo porque dije que sería más difícil luchar contra ti, dijo el heredero de la primera, no significa que pueda dejarte ir. Mokuton. Titán tallado. Las raíces se expandieron desde el suelo frente a Omura, fusionándose y expandiéndose en una estatua de madera de 12 pies de altura. Generalmente era humanoide, excepto que tenía una cabeza de lobo estilizada con cuernos de toro y 2 pares de brazos. El constructo crujió levemente, luego dio un paso adelante con sorprendente velocidad, golpeando al traidor. Omura saltó hacia atrás, sacando otras 2 de sus etiquetas. ¿No has aprendido ya? Sé cómo lidiar con tu Mokuton. De hecho, sí, Yamato no parecía preocupado, Sai. El artista Shinobi hizo un gesto, y nuevamente la tinta brotó de la página. Pero en lugar de atacar al antiguo anciano, el boceto aparentemente incompleto pasó volando a su lado y golpeó al titán tallado. El pigmento cubrió la estatua, dándole una capa de tatuajes negros. La construcción atacó de nuevo, ahora moviéndose aún más rápido. Pero en lugar de cambiar su ataque, Omura continuó. Katon. Gran Fireball Jutsu, proclamó el topo, enviando una gran masa de llamas al guerrero artificial. Al igual que con el dragón, la tinta que cubría al titán resistió el infierno, protegiendo la materia del planeta debajo.
Yamato y Sai señalaron al unísono, haciendo que la estatua balanceara su pierna hacia adelante. Como esperaba, el material adaptado de Sai evita que Mikaton Jutsu queme tu Mokuton, señaló Omura, y presumiblemente la madera de debajo absorberá cualquier exceso de agua si trato de usar las técnicas de Suitón para diluir la tinta. Saltó sobre una patada y devolvió la etiqueta que sostenía en la mano derecha a su funda, y en su lugar dibujó dos etiquetas diferentes. Mientras lo hacía, notó las expresiones de concentración coincidentes en los rostros de sus oponentes. Sin embargo, hay un defecto obvio en tu ataque, les miró con complicidad, ambos tienen que concentrar la mayor parte de su atención y energía en sincronizar los movimientos de la madera y la tinta. Eso les impide tomar cualquier otra acción, y te deja abierto al contraataque. Y dicho simplemente, solo porque no puedo explotar las debilidades inherentes a sus estilos individuales, no significa que no haya otras formas de lidiar con su autómata. Omura levantó ambas manos y activó cada etiqueta con una astilla de chakra, diciendo, Totón, Advancing Wall Jutsu. Ambos pergaminos se derrumbaron y dos bloques gigantes de granito surgieron del suelo, uno a cada lado del titán tallado. Las paredes avanzaron rápidamente, atrapando a la estatua antes de que pudiera escapar. La construcción de dos partes los empujó, evitando ser aplastado. Pero no pudo liberarse, y Omura se volvió hacia sus creadores con una mirada engreída pero decepcionada. Ambos han invertido una gran cantidad de chakra en esa arma, dijo el topo, si dejas que sea destruida, no tendrás la energía para mantenerme aquí. Por supuesto, si gastas todos tus esfuerzos en mantener alrededor, no podrás. Su afirmación se desvaneció con el sonido de una piedra rompiéndose. Se volvió y vio una nube de polvo donde había estado una de las paredes. Y un instante después, Tsunade emergió de la tierra, seguido por el titán. Parece que ustedes dos estaban teniendo un pequeño problema, informó el Hokage a los agentes de Anbu pomposamente. Yamato tuvo la presencia de ánimo para parecer disgustado, pero Sai la miró a los ojos sin preocupación. Hubiera sido mucho más fácil si no hubieras insistido en que lo trajéramos vivo, insistió el adolescente con suavidad. Probablemente, el último Sanin se encogió de hombros, pero realmente tenemos que interrogarlo. Vea lo que sabe sobre los planes de Gouki y cómo envía información a Namikaze. Si podemos continuar jugando con la filtración, podría ayudarnos a terminar la guerra. Más rápido. Desafortunadamente, me mantuvieron en la oscuridad sobre los planes de Gouki-sama. A mi propia solicitud, respondió el traidor, y ya le he transmitido mi desenmascaramiento a Pain. Si pretendías usarme para alimentar datos falsos a Gouki, Sama, no debería haber dado la mano tan pronto. Quizás no, Tsunade se encogió de hombros, notando el cambio en el honorífico. Luego sus ojos se inundaron con una furia apenas contenida, pero no podría sufrir ni un día más de que traiciones a esta aldea. Traicionando todo lo que mi abuelo y Sarutobi-sensei trabajaron para construir. Omura abrió la boca para sermonearla y luego negó con la cabeza. Entonces, ¿ahora tengo que pasar los tres para escapar? Preguntó aparentemente impresionado. No del todo, Tsunade sonrió oscuramente, los otros agentes Anbu que envié a buscarte. Ya llamé para hacerles saber dónde te habían encontrado. Dos shinobi adicionales aparecieron detrás de Tsunade, y tres más en posiciones que rodeaban al renegado. El titán tallado dio otro paso adelante y Omura miró por encima del hombro a sus enemigos originales. Ambos todavía estaban concentrados en la construcción, pero Sai parecía casi mareado, mientras que Yamato parecía aliviado. El resto estará aquí en minutos, como máximo, continuó el líder de Konoha, y algunos de los miembros de Root están ansiosos por hablar contigo sobre lo que le pasó a Danzo. Les diré que no tienes otra información útil, pero no estoy seguro de que ayude, podría empeorar las cosas. No importa, Omura se rió entre dientes, incluso antes de que Tenzo y Sai me encontraran, ya había puesto en marcha mi plan final. Es demasiado tarde para que cualquiera de ustedes lo detenga. Mientras se jactaba, sacó la singular etiqueta de Jutsu del bolsillo más profundo de sus mangas. Lo apretó contra su garganta, frente al papel de regresión crónica. Comenzó a brillar con un púrpura tortuoso, y los ojos de Tsunade se abrieron con sorpresa. Corrió hacia el anciano traidor, pero él se desplomó antes de que ella pudiera alcanzarlo. Maldita sea, medio gruñó, medio sollozó, apenas resistiendo el impulso de agarrarlo, ¿de qué estabas hablando? ¿Qué plan final? ¿Qué fue eso? Preguntó Sai en una confusión amortiguada, mientras el cuerpo de Omura comenzaba a colapsar hacia adentro sobre sí mismo. Corrosive Blood Jutsu, explicó Yamato, una técnica de suicidio anticuada, que convierte los glóbulos rojos en ácido. Evita que los enemigos aprendan algo útil del cuerpo del ninja.
Como en una respuesta tardía a la pregunta de Tsunade, el sonido de una explosión llegó de repente a sus oídos, y se volvieron para ver un hongo de polvo en la distancia más allá de la pared. Se dieron cuenta de que Omura debió haber visto el comienzo de la nube, incluso cuando se suicidó. La expresión del Hokage se volvió de miedo, y Yamato parpadeó como si de repente hubiera mordido algo inesperadamente sucio. No, el médico se puso de pie, pareciendo querer actuar, pero sin embargo paralizado en su lugar. ¿Hizo estallar algo fuera del pueblo? Sai instó a sus superiores, dadas sus reacciones, debe ser significativo. ¿Qué es? A juzgar por el tamaño y la ubicación del pilar en el momento en que el sonido nos alcanzó, susurró Yamato con asombro incierto, parece que la fuente de la explosión fue la instalación correccional estricta de Konoha. Esa prisión alberga 83 de los peores criminales chunin o de rango superior de Leaf, Mist y otras aldeas menores de la región, declaró Tsunade, con voz plana, ninguno de ellos dado de baja. Bueno, los rostros son diferentes, pero los ojos son los mismos. Veo que finalmente viniste por mí, Pain, la mujer conocida como la Parca lo miró con ojos expectantes, luego de salir de los restos de la puerta principal de la prisión. No solo tú, le dijo el camino humano, cambiando su personalidad, sus palabras de repente gotearon con preocupación y sinceridad. Saltó sobre un trozo de roca caída y se dirigió a la multitud atónita de criminales liberados. Dudo que hayan sido informados, pero la aldea Leaf está en guerra, y por lo tanto está escasamente vigilada en este momento, les dijo, su voz resonando con una sugerencia violenta, ¿alguien interesado en ayudarme a pisotearlos? Capítulo 152. Una luz a través de la lluvia, y sin embargo. Capítulo 152. Una luz a través de la lluvia, y sin embargo. Pain-sama, el Shozoku gris golpeó la puerta de la oficina del líder Amegakure. Entra, respondió el camino Asura de Pain. La puerta se abrió hacia adentro y, a pesar de la urgencia inicial, el capitán entró con una pizca de temor. Había estado esperando el camino de Eva, pero el cambio no fue la única razón de su pausa. Aunque la ex ninja de Rain había visto el camino Asura desde su creación. Como la mayoría de sus camaradas originales, consideraba a Deva Pain como su verdadero líder. El primer camino de Nagato había sido el de matar a Anzo y anunciar su muerte, así que ese fue el cuerpo que ganó su lealtad. Los shinobi de Rain, incluso los convertidos, parecían tener dificultades para aceptar que todos los senderos de Pain eran la misma persona y, en cambio, veían a Yaiko como su comandante y a los otros senderos como sus subordinados. El Shozoku se tragó sus dudas. Al menos este sendero había sido un Rain Honin antes de su transformación en un subconjunto del asesino y sucesor de Anzo. Señora, el muro este ha sido roto, dijo rápidamente el oficial vestido de gris, y hay informes de enfrentamientos en la ciudad. ¿Dijiste que se rompió el muro este? Los ojos de Pain se entrecerraron dudosamente, ¿el lado del río del pueblo? Sí, señora, asintió el capitán, se abrió un agujero en la pared, justo por encima de la línea de flotación. Los centinelas vieron a algunos ninjas enemigos entrando en la aldea, pero no pudieron confirmar números ni identidades. ¿Cómo? El primer fragmento femenino de Nagato cuestionó retóricamente, ¿cómo pudieron cruzar el río sin ser vistos, y qué tipo de jutsu podrían usar en esa circunstancia, que penetraría la pared antes de que pudiéramos notarlos? El Shozoku sabiamente no respondió, y el general de Gouki abandonó el tren de especulaciones como innecesario y distractor. No puede haber más de 20 o 30 de ellos, estimó introspectivamente, y luego se dirigió al mensajero, desvía al duodécimo hacia la ciudad para erradicar a los infiltrados. Espera que estén usando el sigilo e intentando sabotear nuestros suministros. ¿Los suministros, señora? ¿No la puerta o el muro norte? Dudo que tengan el número o la fuerza para crear una brecha más grande en nuestras defensas, incluso desde el interior, le dijo Asura Pain, su curso más probable es ir tras nuestras provisiones. Con nuestras opciones de reabastecimiento limitadas, si es posible si destruyen nuestros almacenes de frutas o cereales, será fácil que nos maten de hambre. El capitán asintió con la cabeza y se volvió para irse, mientras Pain agregaba con firmeza. Y dile a los ingenieros del tercer batallón que se pongan a trabajar para sellar esa brecha. El Shozoku corrió para transmitir las órdenes del general, y después de un momento de consideración, el camino Asura salió de la oficina también. Tenten-san, Gaara instruyó al líder del último equipo con calma, quiero que lleves a tu equipo y comiences con el extremo este de la pared norte, y trabajes hacia el oeste. Destruye todas las catapulta y ballesta que puedas, pero si aparecen muchos refuerzos, escapan por el muro.
Entendido, asintió la hoja Jonin, y su unidad, que consistía en ella, Lee y dos ninjas de la arena y tres de la piedra, comenzaron a moverse con prisa encubierta en dirección noreste. Eso nos deja a los dos, señaló Liuga Jonin con cautelosa curiosidad. Supongo que me escogiste por una razón. Necesito tu Byakugan, Nehisan, confirmó el Kazekage, y luego tus habilidades. Tú y yo vamos a encontrar a Pain. Si eliminamos el camino de Badenagato, la aldea de la lluvia ya no seguirá a Gouki. Y si siguen su patrón, ellos nos obedecerán en cambio. Si hay algún shinobi de Rain que no se haya convertido en Shozokus, intervino Neji, recordando lo que había visto de los defensores y la clara falta de guerreros desenmascarados. Gaara asintió con la cabeza para admitir el punto, aún así, todas nuestras otras consideraciones para querer eliminar a Pain todavía se aplican. ¿Tienes algún plan sobre cómo lidiar con sus técnicas de gravedad, Shinra Tensei y Banzo Tenin? Neji apuntó con incertidumbre. Mi arena ya desafía el tirón de la gravedad a las órdenes de mi chakra, ofreció el ex Jinchuriki, creo que eso permitirá que mi armadura de arena me proteja. ¿Y si no es así? Soy el Kazekage. Tú eres uno de los mejores Jonin de la hoja. Pensaremos en algo. Tsume Inuzuka inspeccionó la puerta con molestia y una pizca de consternación. La explosión de un rayo que acababa de desatar su unidad multinacional habría destruido las puertas principales del Konohagakure y probablemente habría matado a cualquiera que estuviera a 50 metros de ellos. Pero las puertas de la Megakure sufrieron solo una ligera hendidura, con algunas pequeñas fisuras que irradiaban de ella. La amante canina trató de consolarse con la idea de que el ataque estaba destinado principalmente a cubrir el ruido del Ojidele golpeando la pared opuesta. Entonces el Tsuchikage le dio a ella y a Gaara cada uno un asentimiento sutil, y Leaf Jonin sonrió salvajemente. Los otros estaban adentro, la inexpugnable lluvia había sido violada. Muy bien, ese fue un buen primer paso, dijo a los usuarios de Raitón asignados a ella, ahora, trabajemos en ampliar esas grietas. Quiero tres equipos, cada uno golpeando el límite de ese cráter con una presión de trueno. Incluso mientras gritaba la orden, el chakra de la tierra bajó por encima de la puerta y comenzó a reparar el daño. Oye, Gaara, le gruñó al Shozokus mientras hablaba con la imitación de Kazekage, ¿te importaría evitar que esos traidores y aspirantes arreglen las puertas antes de que tengamos la oportunidad de capitalizar el arduo trabajo de mis chicos? Baki se erizó por dentro por la dirección casual, pero se obligó a recordar que el verdadero Gaara nunca se ofendió por la forma informal y posiblemente descortés de hablar que usaban muchos de los ninjas de la hoja. Como dices, Tsume-san, asintió impasible el Jonin de arena, unidades a distancia y Suitón, concentren el fuego en los Shozokus alrededor de la entrada. El shinobi alrededor de Gaara obedeció, y una lluvia de flechas, kunai y ataques de chakra de agua golpearon a los hombres de Gouki en la pared. Aunque la distancia y el aguacero hicieron difícil apuntar lo suficientemente bien como para dar un golpe intencional, el bombardeo obligó a algunos de los Shozokus a romper sus jutsus y buscar refugio. La restauración de las puertas de granito se ralentizó, pero no se detuvo. Y un capitán Shozoku emitió nuevas órdenes, y un contraataque de catapulta de piedras y artes acuáticas golpeó las posiciones de Gaara y Tsume. Lea Furrikane, gritó Lee mientras giraba hacia el Shozokus azul y verde, derribando a ambos por el borde interior de la pared. Cayeron 6 metros por la escalera de piedra y no se movieron. Los refuerzos saltaron sobre sus camaradas caídos mientras subían corriendo los escalones para recuperar la pared. Un shinobi de arena enormemente musculoso levantó una de las balas de catapulta de media tonelada en cada mano y las arrojó escaleras abajo, obligando a los soldados de Gouki a intentar esquivarlas. La mayoría lo consiguió, pero unos pocos no, e incluso los que sobrevivieron se ralentizaron. Las hermanas de piedra que custodiaban el borde occidental de la plataforma de armas de asedio combinaron sus artes Raitón y Suitón para crear una amplia garra de electricidad púrpura que saltaba de charco en charco, atravesando Shozokus mientras intentaban alcanzar a los atacantes aliados. Finalmente, el segundo ninjas de arena y el tercero de piedra monitorearon la pasarela del este. Actualmente no estaban bajo ataque, pero estaban listos para defenderse de otro resurgimiento del otro extremo del muro, o para ayudar a los otros dos equipos si era necesario. Está bien, listo, Tenten colocó la última bomba de papel en la catapulta. La etiqueta estaba hecha de un papel ceroso en el que era más difícil escribir un jutsu y más caro, pero también resistía la lluvia que golpeaba constantemente el explosivo y sus hermanos, ahora unidos a las tres armas gigantes en la plataforma. ¿Vamos a poder continuar hacia el oeste?
preguntó a sus camaradas, mirando al grupo de sargentos y soldados que intentaban invadirlos desde la dirección del próximo objetivo. El puño de Lee chocó con el de un teniente cuando la mujer vestida de rojo llegó a lo alto de las escaleras y colocó el pie en el balcón. «Lo tenemos cubierto, Tenten-sama», respondió la mujer más joven de la Tierra de la Tierra, y los hermanos comenzaron a firmar más rápidamente. «Plasma Release», «Solar Flare Jutsu», cantaron al unísono, uniendo sus manos adyacentes y extendiendo sus brazos opuestos. Una barra de energía ocre salió disparada de sus palmas, quemando a todos los guerreros que bloqueaban su camino. Los dos tokujos se desplomaron un poco por el esfuerzo, y cada uno tomó una pastilla de comida mientras el equipo de respaldo avanzaba, en caso de que hubiera sobrevivientes. «Genial», asintió la maestra de armas, «Lee, baja las escaleras». El tokujo cuerpo a cuerpo saltó y condujo sus dedos hacia donde la piedra se extendía para formar los primeros escalones hacia abajo. Solo cruzó los dedos dos veces, pero las tres capas fueron más que suficientes. El área de impacto explotó en un cráter de 12 pies, y Sand Chunin tuvo que agarrar la otra mano de Lee para evitar que cayera. Las grietas en expansión sacaron los 10 metros superiores de la escalera extendida. No sería suficiente para evitar que los Shozokus recuperaran la pared, pero el interior de la pared repelió los intentos de aferrarse a ella con chakra al igual que el exterior. «Vamos». Los siete guerreros se lanzaron hacia el oeste y, antes de llegar a la siguiente plataforma, un grupo de explosiones detrás de ellos destruyó la ballesta y las catapultas. La mujer desenmascarada se quedó paralizada, su cabello negro azulado suelto, hasta la mitad de la espalda, pegado a su uniforme por la llovizna omnipresente. Cerró los ojos y respiró hondo, pareciendo saborear los sonidos y los olores del pueblo, a pesar de que estaban silenciados por las inclemencias del tiempo casi constantes. El camino de Asura de Pain se veía igual que en la vida. Como todos sus senderos de Pain, su forma básica no había cambiado. Todavía medía entre 5 y 6 pies de altura, con curvas femeninas que estaban notablemente por encima del promedio sin ser demasiado voluptuosas. Su nariz era demasiado pequeña para su rostro y su mandíbula demasiado ancha, lo que le daba una cara plana y llamativa que no era del todo desagradable. Pero más allá de su forma, Nagato usó un jutsu para ocultar su cabello ahora naranja, sus barras de control y el Rinnegan que había reemplazado sus ojos rojo-púrpura, tal como lo había hecho con Líder. Esto no fue para engañar a los ninjas de Rain, quienes estaban al tanto de la muerte y conversión de la mujer durante el asesinato de Anzo por parte de Pain. Simplemente hizo que el shinobi local se sintiera más cómodo en el camino de Asura. A pesar de la mentira que le había dicho a Naruto durante el último intento fallido de tomar a Hanabi Hyuga, Pain había estado bastante feliz con el tercer camino que había creado. Había estado considerando reemplazarla con el cuerpo de Itachi, porque el Sharingan encajaba mejor con los poderes del reino Asura, y porque había esperado que la personalidad fría y firme de Uchiha lo ayudara a reinar en el espíritu del reino de los demonios guerreros. Pero cuando Madara destruyó esa oportunidad, Nagato decidió que probablemente era lo mejor. Los sentidos únicos del reino de los demonios guerreros se extendieron desde ella, asistidos por el conocimiento del alma anfitriona de la fortaleza ninja. Podía sentir a los Shozokus corriendo a su alrededor, la mayoría como hormigas, pero algunas se destacaban como ratones o incluso gatos en el camino Asura. Más lejos, sus sentidos se embotaron rápidamente, aunque podía sentir las batallas en las paredes y en la puerta, no podía distinguir el espíritu de ningún individuo en las luchas distantes. Luego, dos nuevas voluntades se acercaron, en el rango donde podía sentirlas de manera única. Un cuervo, un pequeño halcón y un tejón se movían por la calle al sureste de ella, deteniéndose ocasionalmente para aplastar a las hormigas que se cruzaban en su camino. Incluso si la conciencia de su guerrera no los hubiera marcado como enemigos, el hecho de que estuvieran luchando contra sus hombres era un claro indicio. Parecía que la extrañarían, pero el fragmento de Nagato no iba a dejarlos escapar. El alma de Asura ansiaba la batalla, el remanente de Rain Kunoichi estaba enojado porque alguien había irrumpido en la aldea. Y su propia mente, oficialmente a cargo del cuerpo, quería descubrir qué estaba sintiendo, eliminar la amenaza y salvar a los Shozokus que estaban siendo noqueados o asesinados por los intrusos. Con las tres partes de su mente de acuerdo, Pain se volvió y volvió corriendo por donde había venido. Fue solo entonces que comenzó a sospechar que los dos objetivos que estaba rastreando se dirigían hacia el cuartel general del Ninja Rain. Esto alimentó su curiosidad y aumentó la velocidad, sus poderes del reino Asura le dijeron que se encontrarían momentáneamente. Cruzó la plaza y patinó hasta detenerse sorprendida, al igual que los dos hombres que estaba cazando.
Pain sonrió con anticipación cuando se dio cuenta de que el halcón era el infame Jonin del clan Hyuga, y el tejón era en cambio un tanuki y el mismo Kazekage. Gaara de la arena y Neji Hyuga, dijo feliz, flexionando los dedos, qué gran suerte me han dado los dioses hoy. Una kunoichi, pero desenmascarada, así que no un shozoku. Gaara frunció el ceño, malinterpretando su alegría, todavía hay ninjas de Rain que no se han convertido. Neji no respondió, sino que de repente empujó al Sand Jonin a un lado, usando el impulso hacia atrás para dejar espacio entre ellos. Antes de que Gaara pudiera exigir una explicación, una enorme espada de energía gris translúcida cortó el espacio donde había estado el brazo derecho de Gaara. El Kazekage se volvió para ver la extremidad de Pain extendida mientras la técnica Tetsuton conectada a la extremidad se desvanecía. No fue inmediatamente obvio porque carece de la coloración alterada, confirmó Neji, pero incluso sin el cabello naranja y el Rinnegan, encaja perfectamente con la descripción de Konan. Este es el camino Asura de Pain. Eso nos ahorrará presentaciones, el espíritu del demonio guerrero obligó a la respuesta del fragmento de Nagato, espero que ustedes dos sean suficientes para brindarme algo de diversión. Tetsuton. Este el Arrows Jutsu. Neji saltó de lado fuera del alcance de los proyectiles de chakra de metal, mientras Gaara concentraba su energía y, a pesar de la lluvia, pudo reunir suficiente arena para protegerse. Tal como pensaba, parecía decepcionada. Luego se encogió de hombros y empezó a hacer señas de nuevo, pero tal vez solo te estás calentando. Misa, Sami, ¿están bien ustedes dos? Tenten preguntó amablemente mientras las hermanas de la aldea de piedra completaban su tercer ataque híbrido de fuego y chakra del rayo. Lee barrió al único Shozoku que escapó del ataque por el exterior de la pared. La kunoichi más joven, Sami, se puso de rodillas y tomó otra pastilla de comida. Su hermana, Misa, permaneció de pie, pero se inclinó, jadeando. Nos encontraremos, bien, Sami se alisó el cabello Cian y se puso de pie, solo necesitaba un respiro. Está bien, la kunoichi adolescente mayor no parecía totalmente convencida, pero asintió de todos modos. Lee, Satoru, ¿están bien ustedes dos? Se dirigió a su compañero de equipo y al hombre fuerte de Sand. Bueno, Tenten, el tokujo en forma de cuenco asintió ampliamente y el silencioso bruto lo imitó. Ella negó con la cabeza con fingida consternación. ¡Iwao! ¡Osamu! Convirtió a los dos últimos miembros de su equipo. Estamos preparados para continuar, señora, agregó el ninja de piedra llamado Osamu. Tenten hizo una mueca al ser dirigida así por un ninja mayor del mismo rango, incluso si ella estaba a cargo del equipo. Genial, suspiró, hemos eliminado las tres posiciones más al este en el muro norte. Lo cual, francamente, es una más de lo que pensé que haríamos. Pero hay cuatro más. Y el hecho de que no están atacando US ahora significa que es casi seguro que envíen refuerzos a las otras plataformas. A menos que a los otros equipos les esté yendo tan bien que no tengan gente con quien desperdiciarnos, dijo Lee con entusiasmo, hemos eliminado a casi 30 de ellos. De 500 o más, dijo Misa en voz baja, la inutilidad exprimió un poco el agua de sus mechones morados. No ha habido explosiones en el muro occidental, señaló Tenten. Podrían haber destruido las armas sin hacerlas volar, intervino el Sand Tokujo Iwao, incapaz de evitar una inflexión sarcástica en su tono cuando se dirigió a Leaf Jonin. Y la puerta aún no está abierta, continuó con fuerza, y Gaara nos ordenó escapar antes de que nos sintiéramos abrumados. Todos los demás consideraron sus palabras cuidadosamente. Y luego Sami habló. Pero cuanto más los mantengamos ocupados, mejor será para los demás, consideró el miembro más joven del equipo, y cada catapulta y ballesta que saquemos es una menos que puedan dispararnos después, ya sabes, si no les damos la espalda a todos los demás hoy. Los demás la miraron fijamente, y el chico de 14 años se inquietó y preguntó. ¿Estaba fuera de lugar? No, creo que todos estamos de acuerdo, la aplacó Lee. A menos que nuestro líder quiera dar media vuelta, Iwao miró de reojo al Leaf Jonin. No hubiera pensado que estarías tan ansioso por violar las órdenes del Kazekage, respondió Tenten amablemente. Ambas hermanas Stone sonrieron y Iwao se sonrojó. Bien, el experto en armas abandonó el argumento, entonces, si todos aprobamos y descansamos, saquemos la siguiente plataforma. Otro aplauso atravesó las fuerzas aliadas cuando la siguiente explosión sacudió el muro norte. La alegría murió tan rápido como las llamas, cuando una nueva ronda de chakra del agua golpeó las líneas del frente del atacante. El grupo que ataca el muro norte está bien, comentó Baki impasible, usando la voz de Gaara. Menos mal que alguien lo es, dijo Tsume con amargura, mirando fijamente la puerta completamente restaurada a Eden Rain.
Las armas de asedio y su Itonjutsu finalmente habían mantenido a raya a las fuerzas de la alianza, dando tiempo a los guerreros de Pain para reparar el daño. El mayor número de Shozokus les permitió rotar unidades con más frecuencia y, por lo tanto, usar ninjutsu con mayor libertad. Tal vez deberíamos movernos fuera del alcance y comenzar a planear nuestro próximo ataque, sugirió Shikaku pensativamente, deles tiempo para redistribuir sus armas restantes, para que tengan menos cobertura. Si dejamos de atacar, serán libres de enviar a la mayoría de sus fuerzas a la ciudad. La voz de Tsutomu resonó levemente bajo su máscara, y eso será un problema para el Kazekage y los que están con él. No hablaba en serio, respondió el pastor de ciervos molesto, estaba tratando de que alguien más pensara en algo. Algo está pasando, la voz de Tsuchikage retumbó en sus radios. Los cuatro jonin dejaron de mirarse el uno al otro y centraron su atención en la pared. Inmediatamente se dieron cuenta de que el bombardeo que mantenía a los alejados de la ciudad había disminuido, particularmente alrededor de la entrada. Mientras miraban, una ráfaga de agua salió de la plataforma norte, mientras que el poste del otro lado de la puerta se iluminó con la energía púrpura de las técnicas de Raiton. Un segundo después, aparecieron bengalas en las murallas. Hubo un rugido de protesta desde el interior de la aldea, y los guerreros de arena y hoja pudieron distinguir formas que se movían apresuradamente detrás de los parapetos. Ya era hora, gruñó esperanzada la líder del clan Inuzuka, sus músculos tensos. A su alrededor, los shinobi de la hoja, la piedra y la arena se prepararon ansiosos para cargar contra la puerta. No te rindas, la voz del Tsuchikage resonó con dureza, haz lo que puedas para mantenerlos alejados de nuestra gente. Los ninjas, congelados de anticipación, volvieron al trabajo, lloviendo fuego debilitado y jutsu de relámpagos sobre los defensores que intentaban retomar las estaciones capturadas. Aquellos entre los aliados con audición avanzada apenas podían distinguir algunos gritos enojados entre los shozokus parcialmente escondidos. Unos segundos más tarde, un fuerte crujido llegó a los oídos de todos, cuando las enormes puertas comenzaron a abrirse hacia adentro. ¡Vamos! Los tres líderes rugieron al unísono involuntario. 8 trigramas. Palma vacía, Neji empujó su palma hacia la femenina Pein, tratando de darle a Gaara unos momentos para juntar y secar sus arenas dispersas. Testutón. Dividing Blade, respondió el camino Asura con una espada interceptora de chakra de hierro, dividiendo la técnica Byakugan por la mitad. Gaara, ¿estás bien? Preguntó Neji arrojándole un puñado de shuriken a Pein. Hizo un gesto divertido y las estrellas de metal se desviaron hacia un edificio cercano. Es solo un corte menor, señaló el Kazekage, si no fuera por toda esta agua, Pain ni siquiera habría perforado mis defensas. Deberías seguir, el Leaf Jonin miró a los ojos de su aliado, incluso mientras esquivaba el kunai que Pain le lanzó. Entonces el ninja Yuga se alejó de la daga de nuevo, ya que de repente cambió de dirección y voló hacia su espalda. Vinimos a buscar el camino de Badepein, continuó Neji, y probablemente esté adentro en algún lugar, lo que significa que no tendrás que preocuparte por la lluvia. La detendré mientras tú te diriges a las operaciones de Amegakure, o lo que sea. Ellos lo llaman. No recomendaría eso, Pein negó con la cabeza. ¿Por qué no? Preguntó Gaara con un toque de curiosidad. Aparte del hecho de que ustedes dos juntos no se están defendiendo contra mí. Yaiko no está aquí. ¿Por qué debemos creer eso? Neji demandó con sospecha, a pesar de que su Byakugan indicaba la sinceridad del fragmento de Nagato. Yaiko, es decir, mi camino de Eva, fue llamado a pelear contra el equipo Kakashi, les informó, sonriendo a Gaara. El Kazekage parpadeó y la sonrisa de Pain se ensanchó, habiendo golpeado el nervio que pretendía. ¿Qué significa eso? Preguntó el hombre de ojos blancos. Naruto y sus compañeros de equipo fueron enviados en una misión especial al Kumogakure. Gaara tocó su mano cerca de su chaleco, sin saber cuánto sabían Pain y Gouki, o los resultados completos de la trampa de Tsunade. Incluso ahora, mi otro yo está ayudando a Gouki-sama a entretener a nuestros invitados. El camino Asura ignoró el inadvertido intento de Gaara de cebarla, y en su lugar dejó caer otra línea propia. Los ojos de Gaara y Neji se agrandaron ante ese dato, y Pain lanzó su siguiente ataque mientras estaban fuera de balance. Tetsuton. Star Bullets, sacó de la pared las estrellas arrojadizas que Neji había usado con su chakra, y las disparó contra los dos hombres, más rápido de lo que un humano podría esperar lanzar. La técnica también afiló y reforzó las hojas. El ex Jinchuriki lanzó gotas de arena mojada, pero esta vez el agua ayudó en su acción.
El silicato sepultó a cada shuriken, por lo que en lugar de tallar en ellos, aplastaron contra el par de invasores como un golpe moderadamente fuerte y empapado. Incluso si ella está siendo deshonesta sobre el camino de Eva, razonó Gaara, creo que es mejor si trabajamos juntos, para minimizar nuestras propias lesiones y uso de chakra. De esa manera seguiremos siendo útiles después de que termine la pelea. Me gusta tu confianza, dijo Pain con sinceridad, pero Konan debería habértelo dicho, junto a Yaiko, soy el Pain más fuerte. Ella nos dijo que ese cuerpo poseía el talento latente para el Tetsukobushi del clan Murasame, recordó Neji, y de alguna manera el espíritu del reino Rinnegan o el Asura despertó la línea de sangre. En realidad, fueron ambas cosas, dijo Pain simplemente, pero eso es secundario. ¿Conoces la naturaleza especial del camino Asura, no? Posees un sentido especial para los luchadores fuertes, recordó Gaara, uno que no está ligado simplemente al chakra o la habilidad física. Y ese poder te permite anticipar nuestras acciones, concluyó Neji, casi hasta el punto de la precognición. Es por eso que los necesito a los dos, estuvo de acuerdo, juntos podrían sorprenderme o crear un ataque que sea lo suficientemente grande o fuerte como para que saberlo de antemano no me ayude. Hasta ahora, solo Sensei ha podido hacer eso. No creo que me encuentres tampoco divertido si la batalla tuviera lugar en circunstancias más secas, insistió el Kazekage. Así que sigues diciendo. Ella sonaba levemente exasperada, ¿prefieres entrar? No necesitamos tu compasión, siseó Neji enojado. ¿Estás seguro? Preguntó abiertamente, porque apenas he empezado todavía. Nosotros tampoco, declaró Gaara con firmeza. Muéstrame, exigió esperanzada y luego envió hojas de hacha arqueadas de acero generado por chakra. Capítulo 153. Rayo rebelde. Capítulo 153. Rayo rebelde. Naruto no pudo reprimir una mirada de asombro cuando Kaede Mizuno se dejó caer al agua fétida del desagüe pluvial sin quejarse. Kakashi y Hinata ya estaban en el túnel hecho por el hombre, cuando el Mist Honin saltó. Temari siguió rápidamente al experto en genjutsu, con Natsuki justo detrás de ella. ¿Qué es? Sakura le preguntó a su compañera de equipo, con un toque de peligro en su voz. No había dejado de notar cómo los ojos de su compañera de equipo seguían a la lujuriosa kunoichi de la niebla. Simplemente no esperaba que Kaede entrara allí sin algún tipo de comentario, dijo directamente, y aunque la razón de su molestia cambió, en secreto la médica de cabello rosado no podía estar del todo en desacuerdo. La guerra y todo lo que ha sucedido en los últimos años nos ha obligado a la mayoría de nosotros a madurar, discutió Sakura con aspereza, entonces, ¿por qué no el rostro de la niebla también? Y además, ella era una completo jonin y un cazador nin antes de que la conociéramos. Estoy seguro de que ha tenido que ir a lugares como este antes. Ella también tiene la edad de Kakashi-sensei, le recordó, y luego frunció el ceño, bueno, algo así. Y no ha cambiado mucho. No sé sobre eso, susurró el aprendiz de Tsunade, desde que reí. ¿Qué les detiene a ustedes dos? El Kopi Ninja llamó suavemente desde el túnel. Apesta ahí, dijo Naruto con sinceridad, ese tipo Basichi dijo que esta alcantarilla era para la escorrentía de la lluvia, no para desperdicio. Pero no se podía decir por el olor. Es solo tu nariz, tonto, le reprendió Temari. Solo entra aquí, insistió Kakashi con severidad, y Naruto obedeció. Sakura trepó más lentamente, colocando la tapa de la alcantarilla en su lugar detrás de ella. Según los rebeldes, los túneles que han limpiado de trampas y sensores nos llevarán al corazón de la ciudad, explicó en voz baja Leaf Honin de cabello plateado, y aproximadamente un tercio del camino hacia la mansión del Raikage. Después de eso tendremos que ir a la superficie. No tenemos tiempo para jugar a los calabozos, por lo que será más rápido, más seguro y probablemente más fácil evitar ser detectado en las calles. Las fuerzas de Wasichi están proporcionando una distracción, pero los rebeldes son superados en número y en armas, por lo que no podrán mantener la presión por mucho tiempo. Así que tenemos que encontrar a Nagato y sacarlo lo más rápido posible. ¿Alguna pregunta? Todos negaron con la cabeza para indicar que entendieron sin más explicaciones. Está bien, tomaré la iniciativa. Quiero a Hinata en el medio para obtener la mejor cobertura de Subyakugan. Y Naruto tomará la retaguardia. El resto de ustedes son buenos como son. Comenzó a caminar penosamente hacia adelante sin más instrucciones, y los otros se movieron para seguir, con los dos ninjas más jóvenes a la deriva en las posiciones de marcha indicadas. Parece que estamos bajo ataque, dijo Madara divertido, alejándose de los monitores.
Gouki parecía indiferente, mientras Kohaku y los dos senderos de Pain buscaban en las pantallas, mirando tanto a los invasores de la hoja como a los miembros clasificados de Jonin de la rebelión de la nube. Esto no es motivo de risa, siseó el camino animal de Pain, la parte de ella que todavía era Yuji Tonii, tomando personalmente el asalto al Kumogakure. Kohaku, toma la tercera y la decimotercera legiones. El Raikage instruyó a su esposa, rodea a los rebeldes y aplástalos. No será tan fácil, protestó pensativa, con los ojos todavía en el monitor, ya están usando tácticas de golpe y huida. Seguro que se romperán y huirán si nos acercamos con fuerza. Tengo confianza en ti, dijo simplemente, y ella asintió. Madara y Pain, quiero que ustedes tres encuentren al equipo Kakashi y los maten, continuó Gouki, atrayendo una mirada complácida de Madara. ¿Estás seguro de que vendrán, Gouki-sama? Deba Pad de Pain preguntó, aclarando. Este ataque es obviamente una distracción para permitirles colarse en la aldea. Demasiado obvio para Kakashi ataque. Pero Kakashi puede estar actuando bajo las órdenes del Hokage, o los rebeldes pueden estar atacando a pesar de sus deseos, o podría estar engañándonos, y así sucesivamente, argumentó Namikaze firmemente, y si empezamos a ir por ese camino podríamos terminar discutiendo durante días. Okam's razón y mi intuición dicen que están entrando en el pueblo, incluso mientras hablamos. Y si eso termina siendo incorrecto, sigue siendo el camino más seguro. Kohaku asintió con la cabeza y, sorprendentemente, Madara también. Las cabezas de ambos Pain se hundieron levemente en la derrota, y los cuatro generales se fueron para continuar con sus tareas asignadas. Después de 20 minutos de caminar penosamente por el lodo, Kakashi se detuvo cuando notó el ojo electrónico mal oculto y el sello de Jutsu Totón sutilmente tallado, del que se suponía que el sensor debía desviar la atención. Fin de la línea, se volvió, buscando la escalera que acababa de pasar, hora de subir. Kaede estaba más cerca de la salida, pero dio un paso atrás para que Sakura pudiera ir primero, sabiendo que a la poderosa médica le resultaría más fácil quitar la pesada placa de hierro en la parte superior de los peldaños. El adolescente de cabello rosado rápidamente subió a la cima y levantó la cubierta con una mano. Ella avanzó el resto del camino hacia el sótano, todavía sosteniendo el plato. Los demás rápidamente se apresuraron a unirse a ella, y luego volvió a tapar el desagüe. Cuando entró al sótano, Hinata jadeó y se tapó la boca. ¿Hinata, qué es? Preguntó Naruto en voz baja. Los Shozokus están presentes en la ciudad, explicó, y un gran número de ellos se dirigen hacia donde Washichi y su gente se están reagrupando. Kohaku está con ellos, posiblemente dirigiéndolos. Pain Animal Pad parece estar buscando algo. Probablemente nosotros, concluyó Temari. ¿Qué hacemos? Natsuki dirigió su pregunta a Kakashi, su líder acordado, ¿pelear o correr? El Copy Ninja miró a sus aliados, juzgando sus reacciones. Los rostros de Sakura y Kaede decían que las dos mujeres querían evitar conflictos innecesarios. Hinata y Natsuki estaban ambos enfocados en él, sus expresiones no traicionaron una preferencia. Y Naruto y Temari se tensaron para la batalla, ninguno de los shinobi era del tipo que huye de un oponente. Ataque frunció el ceño, sus opiniones divididas no le ayudaban en absoluto. Ambos, decidió Kakashi, nos dividiremos en tres equipos más pequeños. Sakura y Natsuki-san tomarán la ruta noreste hacia la mansión del Raikage. Hinata, Naruto y yo iremos al suroeste. Temari y Kaede-san, yo quiero que ustedes dos eliminen el camino animal de Pain. Ah, ¿por qué? Naruto preguntó, ¿por qué no permanecer juntos? Los grupos más pequeños tendrán más facilidad para evitar ser detectados, explicó el usuario de Sharingan, y luego levantó la mano cuando su alumno volvió a abrir la boca, y antes de que preguntes, sí, hay una razón por la que les estoy preguntando a Temari y Kaede-san para atacar a Yujito. Gouki sabe que vamos, o al menos él cree que sí. Y Animal Pat está familiarizado con nuestros olores desde el momento en que atacaron la aldea. Si encuentra este lugar, entonces Nagato podrá confirmar nuestra presencia para Gouki. Pero por ahora no tiene pruebas. Si ustedes dos atacan a Pain, Namikaze podría adivinar esa información. A menos que se dé cuenta de que esta es una misión conjunta entre nuestras tres aldeas y intensifique su respuesta, intervino Kaede dubitativo. Es posible, admitió Kakashi, pero si Yujito llega aquí, ella podrá oler que es más que mi equipo, incluso después de que nos vayamos. No podemos tener a los cuatro miembros de mi equipo. Ir tras el camino animal, pero si solo dos de nosotros vamos tras ella, Pain y Gouki sabrán que estamos aquí y nos hemos separado, así lo sospecharán, pero también tendrán que considerar sospechosos a toda su inteligencia. ¿Estás seguro acerca de esto?
Temari preguntó pensativa, sin mirar a su compañero Honin. No, sonrió Kakashi bajo su máscara, pero ¿alguien más tiene una idea mejor? No respondieron, por lo que preguntó. ¿Alguna otra objeción? Nuevamente nadie protestó, por lo que concluyó. Está bien, entonces tienes tus órdenes. Sakura y Natsuki asintieron y ambos salieron disparados del edificio en dirección norte. Vamos, cabeza hueca, instruyó Kakashi, mientras Hinata se movía hacia la puerta, ya mirando hacia el oeste. Naruto hizo una mueca y siguió a su maestra Yasunobi lejos del punto de entrada de los rebeldes. ¿Debemos? Kaede sonrió a Temari con resignación. ¿Puedes dejar el acto? Le dijo la hermana de Gaara a la mujer de cabello más claro. He escuchado todo sobre tus actuaciones de combate en el Valle del Amanecer y la aldea de la Cascada Oculta. No todo es un acto, se encogió de hombros la hija del Mizukage mientras salía de la residencia abandonada. Temari la siguió de cerca. Realmente preferiría evitar esta pelea, ofreció Mizuno, pero Kakashi tiene un buen punto. Entonces, vayamos a ser encontrados. El dúo comenzó a moverse rápidamente por las calles, en la dirección que Hinata había indicado que encontrarían a Pain. Mantuvieron una apariencia superficial de sigilo, y cuando pasaron la forma resucitada de Yuji Tonii, el ex Jinchuriki los notó de inmediato y comenzó a seguirlos. Sakura y Natsuki se detuvieron en un callejón y esperaron a que el escuadrón Shozoku los pasara. Después de que los guerreros enmascarados hubieran pasado una curva en la vía principal, las dos kunoichi emergieron y corrieron hacia adelante. Ambos eran dolorosamente conscientes de que no había civiles en las calles. No solo eso, sino que no vieron gatos, perros ni ningún otro mamífero. Más allá del Shozokus, las únicas criaturas vivientes que vieron fueron gorriones, e incluso los pájaros pequeños parecían inusualmente nerviosos. Es como si el pueblo mismo tuviera miedo, susurró Sakura, tanto para ella como para su compañero. San Honin asintió una vez con la cabeza. Están siendo atacados por su propia gente y custodiados por el tesoro sin rostro, señaló el guardaespaldas del Kazekage, no es una sorpresa. Ambas mujeres se apagaron apresuradamente cuando escucharon voces delante de ellas. Ascendieron rápidamente a un restaurante cercano y continuaron por los tejados hasta que llegaron a la fuente del ruido. Se agacharon en el borde del edificio y miraron la escena de abajo. Tus hombres deben señalar 14 por 9 y esperar mi orden de atacar, una glamorosa belleza desenmascarada instruyó al Shozokus. 10 de los 20 guerreros enmascarados asintieron y corrieron hacia el noreste. Sakura solo tardó un momento en reconocer la apariencia predeterminada de Kohaku Namikaze. La médica convocó su arco y su carcaj, y apuntó con firmeza una sola flecha, apuntando a la garganta del renegado de la hierba. ¿Qué estás haciendo? Natsuki exigió en un susurro ansioso. Esa es Kohaku Namikaze, explicó Leaf Honin, Jinchuriki del camaleón de seis colas, la esposa de Gouki y uno de sus generales. Si la saco, se creará un agujero en su estructura de mando. Enviados a atacar a los ninjas de la nube nunca recibirán su orden de ataque. Y probablemente Gouki perderá el equilibrio. Y el seis colas podría desatarse en medio de la aldea de las nubes, señaló la usuaria de Yotón, su voz cuidadosamente neutral. Sakura dejó que se relajara, considerando tanto los aspectos positivos como los negativos de liberar el Bijū. Pero al final, los riesgos excedieron las recompensas y bajó el arma. No podemos simplemente dejarla ir, insistió el aprendiz de Tsunade. Ese punto es discutible, respondió Sandy Honin, ella no es nuestra misión. Sakura frunció el ceño con tristeza, sin embargo, Natsuki no había terminado de debatir el tema, aún así, si la confrontamos, capturarla sería la mejor opción. ¿Cómo crees que reaccionaría Gouki si tomáramos a su esposa como rehén? Kakashi-san. ¿Qué opinas? Natsuki reveló su radio, que había tocado y activado sin que la joven se diera cuenta. Ambos tienen razón, la voz del Copy Ninja emergió del comunicador, matarla no es una opción. Pero sacarla del camino, podría servirnos en múltiples frentes. Asegúrate de que no se presente, pero toma a ella abajo. Sakura asintió y volvió a levantar su arco, esta vez apuntando a las piernas del cambiaformas. Kakashi bajó su radio y se dirigió a sus hijos menores con seriedad. Parece que Sakura y Natsuki tardarán un poco en unirse a nosotros, les informó, a pesar de que ambos habían escuchado la conversación. Hinata asintió, mientras que Naruto frunció el ceño dubitativo. ¿Estás seguro de que golpearon a la tía Kohaku? Uzumaki reflexionó, quiero decir, incluso su Ijin Byakugan de Hinata no pudo encontrarla.
Entre los dos, estoy seguro de que encontrarán algo, trató de sonar más optimista el de cabello plateado Jonin. Sakura sabe todo lo que yo sé sobre los poderes de Kohaku, le recordó y mata a su amante. De cualquier manera, sentarse aquí no los ayudará, afirmó Kakashi, tenemos que hacer nuestra parte. Si podemos sacar a Nagato de la escena, Kaede y Temari podrán respaldar a Sakura y Natsuki. El trío reanudó su movimiento silencioso a través de la nube oculta. Hinata y Kakashi notaron que a pesar de la interferencia ocasional, no tenían que pasar tanto tiempo esquivando a Shozokus como cualquiera de ellos hubiera sospechado. Los pensamientos de Naruto permanecieron en sus amigos y las batallas que estaban emprendiendo. El joven rubio terminó entre sus dos compañeros más observadores, Kakashi a su izquierda y Hinata a su derecha. Después de las siguientes cuadras, se liberó de esas preocupaciones y comenzó a pensar en lo que les esperaba. A pesar de su reputación, Naruto no era estúpido, ni siempre ignoraba. Había visto a Temari y Natsuki mirándolo cuando Kakashi sugirió que se separaran. Sabía de su reputación de hacer que la gente reconsidere sus creencias más oscuras, de hacer aliados de los enemigos. No estaba completamente seguro de creerlo, incluso teniendo en cuenta su historial. No pude salvar a Sasuke, se recordó a sí mismo. A pesar de ese flagrante fracaso, no pudo evitar pensar que todos contaban con él para convencer a Nagato de que se rindiera voluntariamente. Y después de su charla con Pain's Pret a Pat, no estaba seguro de que fuera posible. Hinata rastreó cuidadosamente los varios lugares vacíos que correspondían al atuendo sigiloso del Shozoku. Aunque no podía verlos cuando se movían en las sombras. En las brillantes calles abiertas, parecían vacíos obvios en su Byakugan. Hizo todo lo posible para que los hombres de Gouki se apartaran mucho. Si hubiera podido distinguir sus colores codificados por rango, podría haber estado dispuesta a pasar más cerca de los soldados rasos e incluso de los sargentos. En cambio, se detuvo cuando fue necesario y, a menudo, llevó a los dos hombres en desvíos aparentemente aleatorios, para evitar a los pocos Shozokus en esta parte de la ciudad. Y en su tarea de guía, empezó a adelantarse sutilmente a sus compañeros. Una figura vestida de negro salió del callejón oscuro, de repente ganando una notable ausencia en los ojos de Hinata. Se volvió para gritar una advertencia a Naruto y Kakashi, pero el ninja enemigo ya había levantado las manos. Banzo Kenin. Dometsu, proclamó, y una grieta apareció en el aire entre ellos. Una explosión de gravedad masiva arrojó toda la materia y la energía de la interrupción espacial. La fuerza golpeó a Naruto y Kakashi hacia atrás contra un edificio cercano, mientras que Hinata fue arrojada hacia adelante, cayendo más abajo en la calle. Una enorme fisura dividió la calle donde los ninjas Leaf habían estado parados. Pain, gruñó Naruto mientras se sacaba de los ladrillos triturados. Kakashi tardó más en recuperarse y, a diferencia de su protegido en regeneración, tuvo que activar jutsus rápidos para neutralizar el dolor y eliminar los moretones. El shinobi atacante se quitó la máscara para revelar el rostro familiar de Yaiko. Caminó hacia el medio de la calle, colocándose entre Naruto y Kakashi, y la grieta que había creado. Cuando se volvió para mirarlos, sus labios se fruncieron en consideración. Lo admito, estaba desconcertado cuando, mi sendero animal fue emboscado por la hermana del Kazekage y la hija del Mizukage, les dijo Pain, pensé que el Hokage podría haberle dado a Omura-san inteligencia falsa. Pero parece simplemente estaba incompleto. Omura. Naruto frunció el ceño confundido, ¿ese anciano? Así que era uno de los ancianos, reflexionó el Kopi Ninja, y si nos lo estás diciendo, eso significa que el Hokage ya debe haberlo confrontado. Hinata avanzó silenciosamente, preparándose para saltar a través del espacio y golpear a Pain por detrás. Pero Kakashi la miró a los ojos y sacudió la cabeza con el pretexto de romperse el cuello. Sigue, le dijo en lenguaje de señas, el tiempo es crítico. Encuéntralo, no lo confrontes. Nos uniremos a ustedes lo antes posible. La joven asintió dubitativa, pero se volvió una vez más hacia la residencia del Raikage y desapareció en las sombras. Pero si crees que revelar el topo nos va a distraer, estás muy equivocado, continuó Ataque con más dureza, ambos queríamos hablar contigo sobre lo que le hiciste a Sakura. A quien noto que está ausente, respondió el camino de Eva, está con Temari y Kaede, o con el otro shinobi de la arena o la niebla. Ríndete, y tal vez te lo diremos, respondió peligrosamente Naruto, sacando a Kitsune de su vaina. Hinata llegó al castillo del Raikage sin más enredos. La mayoría de los Shozokus estaban en la parte este de la ciudad, lo que facilitaba su viaje. También vio a sus aliados luchar contra los generales de Gouki, pero solo indirectamente.
La mayor parte de su atención estaba en su objetivo. Al igual que los uniformes furtivos de Shozoku, el edificio estaba protegido contra el escaneo de Jutsu, incluido su Byakugan. Esperaba que las barreras solo estuvieran en las paredes, y que una vez que estuviera dentro sería libre de usar su Kekkei Genkai para encontrar la posición de Nagato. Pero también sabía que probablemente habría al menos un montón de habitaciones selladas individualmente en el edificio. Y si Nagato estaba en uno de ellos, podría tener que buscarlos individualmente para encontrarlo. Había tres Shozokus rojos fuera de la entrada sur del edificio, el más pequeño de los tres portales. Aunque albergaba la menor cantidad de mano de obra, todavía estaba muy reforzado, aunque no tanto como las ventanas y los patios de los niveles superiores. Hinata escaló la pared exterior y dio la vuelta hacia adelante, girando mientras se dejaba caer detrás de los dos guardias delanteros. Mientras saltaba ya estaba concentrando su energía y cuando aterrizó la joven presionó una mano en cada una de sus espaldas. Ella envió pulsos gemelos de chakra, proclamando suavemente, 8 trigramas, palma de asesino. Los dos primeros Shozokus se derrumbaron incluso cuando el último guerrero comenzó a reaccionar. La heredera Hyuga se giró hacia atrás, clavándole el talón en la garganta con una patada alta y apretándolo contra la puerta. Aunque el movimiento se veía impresionante y logró el objetivo principal de evitar que el shinobi esclavizado diera una alarma, también fue menos letal que sus otros ataques. Entonces, mientras que su oponente estaba inicialmente aturdido, rápidamente empujó hacia atrás y alcanzó su pie con los brazos más gruesos en la muñeca que el punto más ancho de sus muslos. En lugar de intentar sujetarlo, se apartó de su cuello y utilizó el impulso para rotar todo su cuerpo. 8 trigrams palms, heavenly spin, susurró mientras el chakra fluía de sus manos, arrojando al soldado en recuperación al edificio y derribando a sus camaradas caídos. El vástago de Hyuga redujo deliberadamente el poder de su jutsu para limitar el ruido del impacto de su objetivo, pero entre la cúpula de energía y la pared de pizarra, aún lo golpeó lo suficientemente fuerte como para aturdirlo de nuevo. Lo que a su vez le dio la oportunidad de intervenir y colocar su mano sobre su pecho. Assassin's Palm, entonó en voz baja por segunda vez, y el cuerpo del Shozoku colapsó hacia adelante alejándose del edificio. Hinata comenzó a prestar atención a la puerta, cuando escuchó a uno de sus objetivos iniciales gemir y lo vio levantarse lentamente sobre una rodilla. La pálida belleza dedujo rápidamente que, dado que no podía ver ni su corazón ni su tenketsu a través de su uniforme blindado, debió haber pasado por alto los puntos vitales de la palma del asesino. No dispuesta a arriesgarse a darle tiempo para gritar, se dio la vuelta mientras saltaba hacia él, con las brillantes yemas de sus dedos hacia adelante. 8 trigramas. 92 palmas, no se molestó en contar hacia arriba, ni intentó la precisión. En cambio, simplemente apuñaló las ubicaciones comunes para la red de chakras y los órganos internos, esperando que su multitud de ataques rápidos fueran suficientes para terminar el trabajo a tiempo. Mientras se retiraba, exhalando, la suerte estuvo con la pálida belleza, y el Shozoku colapsó nuevamente. Y esta vez no se levantó. Después de deshacerse de los cuerpos, con lo que esperaba que fuera una combinación suficientemente sutil de técnicas de agua y tierra, Hinata finalmente pudo trabajar en la puerta. Aunque su Kekkei Genkai no podía penetrar las planchas de roble gruesas, atadas con metal y protegidas con chakra, podía ver tanto los trabajos internos de la cerradura como el Fuinjutsu que tendría que pasar por alto para utilizar la entrada sin alertar, lo que equivalía a toda la aldea de las nubes. Aunque su trabajo tardó menos de un minuto en completarse, todavía estaba preocupada por la demora, y exhaló un suspiro de alivio cuando la técnica final cedió a su chakra y la puerta se abrió. Hinata se estabilizó y entró corriendo, recordando la mapa parcial que los renegados de la nube les habían mostrado. Sin ser visto por Leaf Tokujo, otra forma vestida de negro se separó de las sombras más abajo de la pared y la siguió al interior. Y bajo su máscara, espirales rojas sobre ojos negros brillaban con anticipación. Capítulo 154. Elementos de la tormenta. Capítulo 154. Elementos de la tormenta. ¿Crees que estamos lo suficientemente lejos de los demás? Kaede le pidió a Temari que saliera de la comisura de su boca. Ella miró de reojo, fingiendo estar cuidando a Shozokus, pero el Jonin de la niebla realmente quería echar un vistazo a su sombra. Probablemente, asintió el Sand Jonin, frunciendo el ceño, lo que realmente quiero saber es, ¿por qué solo nos está siguiendo? ¿Por qué no ha atacado o pedido refuerzos todavía? Es como dijo Kakashi.
Pain debe estar tratando de averiguar si solo somos nosotros dos o si nos vamos a encontrar con los ninjas Leaf que les dijeron que esperaran. ¿Deberíamos preguntarle? Temari sonrió. Kaede asintió con la cabeza, y ambas kunoichi patinaron hasta detenerse, girando 180 grados mientras sus talones arrastraban pequeñas nubes de polvo. Bien podrías salir, anunció la hermana del Kazekage, sabemos que estás ahí. Me preguntaba por qué dos Jonin invadirían esta aldea, solo para correr abiertamente como Genin crudo, respondió la voz de Yuji Tony y cuando el camino animal salió a la luz, ¿me has estado alejando de tus camaradas? No, dijo Kaede suavemente, te hemos estado alejando de tus camaradas. Eso no tiene sentido, se burló Pain, ¿por qué no te escapas de mí para que puedas cumplir tu misión? ¿No lo has descubierto? El rostro de la niebla replicó con aire de suficiencia, tú eres nuestra misión. Temari limitó cuidadosamente su reacción, aunque se preguntó por qué Mizuno revelaría su tarea a su objetivo. Pero el ex ninja de la nube retrocedió en confusión e incertidumbre. Yo... Yujito sonaba confundido, pero se aferró a otro pensamiento y su expresión se aclaró, ¿quieres decir que estás detrás de mi cuerpo principal? Kaede negó con la cabeza con una expresión de lástima. ¿Crees que somos tan estúpidos? El experto Genjutsu negó, Nagato es seguro que será justo debajo de la nariz de Gouki, y fuertemente vigilado en eso. No hay manera de que pudiéramos llegar a él. Le dije que y que es lo que quería. Camino animal de Pain, también conocido como Yuji Tony. El quien hizo posible que Gouki se convirtiera en el Raikage. Y la única razón por la que muchos de los ninjas de la nube ofrecen lealtad a Namikaze. Temari casi se rió por la mala dirección, pero mantuvo la boca cerrada cuando vio la duda flotando en el Rinnegan. Sabíamos que no podíamos llegar a Gouki o Nagato, continuó la hija del Mizukage sin una pizca de vacilación, pero la ilusión de que Yujito todavía estaba vivo y de su lado era la razón por la que Gouki pudo desafiar a Goro Yotsuki. Y por lo que podemos decir, poco más de la mitad de los ninjas de la nube aún no se han convertido en Shozokus, si se cuentan los rebeldes. El cónclave concluyó que si pudiéramos eliminar este camino, entonces tendríamos una buena oportunidad de convertir el descanso de ellos contra el falso Raikage. Además, nuestra inteligencia dice que Animal Pat es el menos vigilado y también uno de los más débiles. Así que atacar a este Pain nos dio la mejor oportunidad de hacer mella en las operaciones de Gouki. El ex Jinchuriki resucitado se había deslizado en una posición de lucha y se puso más tenso con cada una de las declaraciones de Kaede. Y Temari se encontró asintiendo con la cabeza, casi preguntándose si esto era parte de la misión de la que no le habían hablado. Entonces el portador del ventilador reconoció la sutil capa de Genjutsu en la voz de Kaede. ¿Y si pensara que ustedes dos podrían derrotarme, por qué no simplemente pediría ayuda? Preguntó Pain. Adelante, Kaede ofreció magnánimamente, no puedes pensar que vinimos aquí solos. Ahora mismo, los otros siete miembros de nuestros respectivos equipos están instalando sellos de interferencia de radio y eliminando cualquier Shozokus que encuentren. Animal Pat tocó su comunicador, pero una segunda capa de ilusiones hizo que solo escuchara estática del dispositivo. Está bien, los hombros de Yujito se balancearon en una aceptación sin inmutarse, no estaba planeando usar mi radio. Tengo métodos de comunicación más rápidos y a prueba de manipulaciones. ¿Vas a llamar a Nagato para que envíe más tropas? El rostro dijo dubitativo. Supongo que podría funcionar. En realidad, fue el turno de Animal Pat para parecer superior, estaba pensando en pedirle a mi Deva Pat que se una a nosotros, para que sea 2 contra 2. Yaiko debería poder llegar aquí en 3 o 4 minutos, dependiendo de cuánto tiempo sus subordinados pueden detenerlo. Buen intento, pero sabemos que tu Deva Pat está en Rain Village. En realidad, repitió Yujito mientras derribaba a Kaede de nuevo, anoche envié mi camino Asura a la lluvia y traje mi camino Deva de regreso aquí, específicamente para lidiar con esto. La ex Jinchuriki le sonrió a Temari oscuramente, de hecho, mi sendero Asura solo nos hizo saber al resto de nosotros que se ha cruzado con Nehiri Uga y Gaara de la arena, y se está preparando para enfrentarlos. Temari se quitó el abanico del hombro, pero Kaede levantó una mano para detener a su aliado. ¿Crees que te estás burlando de Temari? Intervino la descendencia del Mizukage con desdén, pero en lugar de eso, nos acabas de decir que las fuerzas del Kazekage han encontrado alguna forma de entrar en la aldea de la lluvia, y que están en posición de eliminar tu mando. Estructura. La hermana de Gaara resopló divertida y aliviada, mientras la ira atravesaba los ojos del ex ninja de la nube. Animal Pat se agachó y luego saltó hacia adelante, sus uñas se convirtieron en garras extendidas.
Kaede y Temari cambiaron de lugar sin problemas, y Sanjonin atrapó el golpe de garra en su abanico. Luego lo abrió de golpe, cortando la mandíbula de Pain y obligando al animal Pat a saltar hacia un lado para evitar el jutsu de viento menor que la acción provocó. Cuando Yujito aterrizó, Kaede terminó de firmar. Suiton. Red de pesca jutsu, proclamó el Jonin de la niebla. Aspirando el líquido del aire, formándolo en una red densa y sólida, antes de finalmente dejarlo caer sobre su oponente. Pain giró horizontalmente, sus garras rasgando la malla acuosa. Desafortunadamente, el ataque físico no fue suficiente para interrumpir la técnica de Kaede, y la red cayó sobre Yujito, tirándola de rodillas con su peso. Futon. Winskite Jutsu, Temar y giró su abanico hacia adelante, enviando tres hojas de aire hacia Pain. A pesar de la interferencia de los cables de agua, la usuaria de Rinnegan atrapada completó su propio juego de sellos manuales antes de que llegara la técnica de aire. Katon, Blazing Talons, siseó, y sus garras envueltas en el infierno destrozaron la red de agua, incluso cuando su calor interrumpió las Winskites. Luego sacó uno de los tres pergaminos sujetos a la parte de atrás de su cinturón. Despreocupada mientras sus garras encendían el pergamino tratado en llamas, lo arrojó contra el suelo, ordenando. Desenganchar. El pergamino desapareció, dejando atrás tres tigres de tamaño superior al promedio y dos leones machos igualmente masivos. Los cinco felinos miraron expectantes a su ama. El desarmado con el pelo blanco es tuyo, señaló Pain a Kaede. Los gatos se volvieron hacia el Mist Honin, que ya había comenzado a hacer señas. Los dos leones se abalanzaron sobre ella, mientras los tigres comenzaban a acechar alrededor del humano. Mizuno saltó a un lado y se agachó debajo del primer gato grande, y levantó la rodilla debajo de la mandíbula del segundo. Todo sin interrumpir sus sellos de mano. El felino golpeado le gruñó sorprendido mientras se enderezaba de nuevo, la sangre corría por la esquina derecha de su boca y bajaba a su melena. El otro león retrocedió con cautela, uniéndose a los tigres en su círculo depredador. Winskite, Temar y giró su abanico hacia la manada de caza híbrida. Pero Yujito intervino, sus uñas ardientes volvieron a cortar hojas aireadas. Necesitarás vientos más fuertes que eso, la amonestó el camino animal. Bien, te daré más vientos, espetó la rubia Jonin, tocando un segmento particular de su abanico en lugar de perder el tiempo en firmar, antes de entonar, doble torbellino de corte. Kamatari apareció junto a ella, pero la comadreja detuvo su guadaña en medio del movimiento, mirando embelesado a Pain. El ataque de la porción de Temar y fue fácilmente contrarrestado por Yujito, quien saltó hacia adelante, sus garras rastrillando hacia abajo a la Kunoichi más joven. Temar movió su abanico hacia arriba, pero no lo suficientemente rápido para evitar un corte superficial en su antebrazo izquierdo, aunque la herida se cerró instantáneamente con la técnica de Katon que todavía rodeaba las garras de Animal Pat. Kamatari, ¿por qué te detuviste? Demandó la Kunoichi de arena, mientras se alejaba bailando de una patada y el corte que la siguió. Los ojos del inteligente roedor se aclararon brevemente y volvió a apuntar con su hoz a Yujito. Por segunda vez se quedó paralizado, boquiabierto. Kamatari. Lo siento señora, la comadreja apartó la cabeza de Pain y cerró los ojos, simplemente no puedo atacarla. ¿Es este el poder de Animal Pat? Temar y reflexionó, echando una mirada a los disparatados felinos que rodeaban a su camarada con una paciencia poco común y tácticas más adecuadas a los lobos que a los grandes felinos. Siempre que Kaede estaba cerca de completar un jutsu, uno de los depredadores detrás de ella saltaba, obligándola a detenerse para lidiar con el león o el tigre, aunque en algunos casos simplemente arruinaban su puntería. Uno de los tigres cojeaba y el león, al que había golpeado por primera vez, seguía sangrando levemente. Pero a su vez, la Kunoichi tenía tres series de rasguños moderadamente profundos en sus extremidades, y una gran parte del abdomen de su uniforme había sido arrancada, aunque ese ataque no había hecho ningún daño a la mujer. Entonces ayuda a Kaede, le ladró Temar y a su familiar, forzando las garras de Yujito hacia arriba con su arma completamente expandida, y luego intentando una patada rápida en las costillas de Pain. El roedor asintió con pesar y corrió hacia la manada de caza y su difícil presa. Winskite Jutsu, la voz de Kamatari era a la vez arrepentida y agradecida mientras desataba el ataque contra el león herido. El gato cayó con graves fisuras talladas en su torso. A pesar de las lesiones potencialmente letales, el depredador luchó por levantarse nuevamente. Raiton, Flowing Sparks, la interrupción del círculo y la atención desviada de los otros felinos le dieron al rostro de la niebla tiempo suficiente para terminar y dirigir un jutsu.
La ola de electricidad en cresta golpeó directamente a uno de los tigres, matándolo de inmediato, y rozó a otro, dejándolo inconsciente. La ira cruzó por el rostro de Yujito mientras miraba a los gatos muertos, moribundos e inconscientes. El león y el tigre restantes se ralentizaron, sus instintos de supervivencia intentaron anular la influencia divina de Pain. Kamatari, dijo el animal paz dulce pero firmemente, poniendo énfasis en el nombre del familiar, ¿podrías matar a Kaede Mizuno por mí? Ella utilizó deliberadamente el nombre completo de Mist Honin para evitar cualquier intento de subvertir sus instrucciones. La comadreja sapiente luchó por un momento, y luego sus ojos se pusieron vidriosos, y volvió su atención al rostro de la niebla. Kaede también puso la mayor parte de su atención en él, juzgando que el animal ninja era más una amenaza que los cinco gatos. Regresa, Temari aplaudió con molestia y envió al roedor hechizado de regreso a la madriguera de su clan. En su momento de distracción, Pain le dio una patada en la rodilla, pero el Sand Honin logró esquivar el golpe. Sin embargo, el general de Gouki estaba firmando al mismo tiempo, su mano sella rápida y precisa a pesar de sus uñas de gran tamaño y llameantes. Katon. Fire Streamers Jutsu, entonó la voz de Yujito, y cuatro líneas doradas de llamas se arquearon y se retorcieron al azar hacia Temari. La mujer más joven agarró su abanico desde donde lo había conducido hacia los adoquines, balanceándolo en la técnica del fuego. Se conectó con dos de las serpentinas y el chakra del viento unido a su abanico las rompió. Con el mismo movimiento pudo esquivar un tercer cometa, que golpeó una de las casas detrás de ella, prendiéndola en llamas. Pero justo cuando la línea final parecía estar lista para perderla, se desvió y golpeó su espalda baja. Temari. Kaede gritó mientras su aliado caía, luego pensó con enojo. Maldita sea, ahora no es el momento de jugar a lo seguro o contenerse. Se dirigió a los felinos restantes, firmando mucho más rápido que antes, y concluyó gritando. Parte de invocación. El Fire Demon Jutsu. Los dos gatos se agacharon hacia atrás, tratando de poner distancia entre ellos y Kaede sin moverse. Sus colas se dispararon hacia arriba, los pelos de sus espinas erguidos. Pain y Temari se volvieron para mirar, pero solo vieron una masa de 3 metros de altura de llamas vagamente humanoides. Como no eran su objetivo, solo podían ver la manifestación física de su técnica de dos partes. A diferencia del tigre y los leones, no estaban al tanto del genjutsu que hizo que el infierno apareciera como una criatura sólida, superponiendo el crepitar de las llamas con un rugido antinatural, realzando el aroma del humo con un hedor sobrenatural. Lo intentaron. Su entrenamiento, el orgullo de su depredador y el control de Pain trabajaron juntos para tratar de mantener a los felinos en la caza. Pero el demonio era demasiado para ellos, se volvieron y corrieron. Incluso el león moribundo que Kamatari había cortado hizo todo lo posible por alejarse cojeando del espíritu percibido. Exhalando tanto para liberarlo como para recuperar el aliento, Kaede se volvió hacia Pain. Luego dio un paso rápido al lado de Temari, apoyando a la kunoichi más joven mientras terminaba de levantarse. ¿Estás bien? Preguntó el ninja de la niebla, observando los parches de piel enrojecida y ennegrecida a través de los agujeros en el uniforme de Sand Honin. ¿Qué le hiciste a mi manada? Pain preguntó. ¿Cómo los ahuyentó ese fuego débil? Todavía puedo luchar, respondió Temari con brusquedad. Mizuno asintió y se encontró con los ojos de Pain. Genjutsu no funciona bien en animales, respondió Kaede indirectamente, sus cerebros son diferentes. Y además de eso, no confían en sus sentidos de la misma manera que lo hacen los humanos. Pero al crear un respaldo físico a la ilusión, y golpeando tres sentidos a la vez, puedo superar esos impedimentos. No estaban huyendo de las llamas que viste, estaban huyendo del fuego Oni que vieron, oyeron y olieron. Entonces, ¿cuándo vas a dejar de quedarte atrás? La hija de Mizukage cambió de tema de manera preventiva, su voz goteaba insinuación. Señaló a Pain con la mano derecha, mientras que con la izquierda palmeaba con cuidado un frasco de ungüento y se lo pasaba a Temari. ¿Sentido? Yujito instó, indiferente. Sabemos que tienes el ataque especial de Bijuu, la bola amenazante, elaboró Mizuno, o pensaste que Naruto no habría informado eso, o el Hokage no compartiría ese conocimiento, después de que te convirtieras en nuestro objetivo. Hay dos problemas con ese jutsu, el animal Pat sonaba divertido, primero, es que la bola amenazante es un ataque táctico y no es adecuada para usar dentro de la aldea que protejo. ¿Eso significa que Naruto califica como un objetivo táctico? Temari se preguntó. Y, como estoy seguro de que Uzumaki-kun les ha informado a todos, la bola amenazante me cansa enormemente, continuó el revivido shinobi de la nube, lo cual estoy seguro es lo que estabas esperando, ¿no es así, Mizuno-san?
Kaede se encogió de hombros derrotada y Temari comenzó a frotar la medicina para quemaduras en su espalda. Pero tienes razón, puede que sea mejor en este punto acabar contigo rápidamente, concluyó Animal Pat. Nagato se había vuelto menos confiado cuando su Deva Pat comenzó a luchar contra Naruto y Kakashi. Feline Sapiens Jutsu. Composite Garras Jutsu. Sus orejas se movieron más alto en su cabeza y se volvieron más puntiagudas. Sus caninos se alargaron y se hicieron más afilados. Sus miembros se alargaron ligeramente y sus músculos se engrosaron. Y una cola asomó fuera de su uniforme cuando se completó su transformación. Su segundo jutsu no cambió el tamaño o la forma de las garras de Yujito. En cambio, adquirieron un brillo metálico distintivo. Las llamas del exterior parecieron hundirse y las garras empezaron a brillar enrojecidas por el calor. El chakra del rayo púrpura crujió a lo largo de su superficie. Y finalmente se formó una fina capa de chakra del viento sobre la parte superior de sus uñas, sin tocar el chakra del fuego dentro de ellas. Con sus transformaciones completas, Animal Pat saltó hacia adelante, apuntando su mano izquierda a la cara de Kaede y la derecha a las entrañas del Shinobi de la Niebla. Jutsu de invocación de arma, Kaede resistió el impulso de esquivar, sabiendo que dejaría a Temari abierto. En cambio, pidió sus armas. Aparecieron dos vainas en su cadera izquierda y una a su derecha. Sin embargo, solo la segunda de sus vainas de dibujo diestro sostenía una espada. En cambio, un shippo se materializó en cada una de las manos del ninja cazador, y ella paró las garras de Yujito con las espadas en forma de hoja. Animal Pat presionó con fuerza, concentrando sus esfuerzos en las hojas. Las armas de Mizuno resistieron el ataque sin un rasguño, y el rostro de la niebla le sonrió a su oponente. Puede que mis shippos no tengan los elegantes trucos del abanico de Temari, el hacha de tu jefe o las siete espadas, el experto en genjutsu barrió ambos juegos de garras hacia un lado y apuntó una patada a la entrepierna de Pain, pero soy un cazador, así que están endurecidos contra cualquier tipo de jutsu que mis objetivos puedan usar contra mí. Nada menos que un ninjutsu táctico los romperá, cortará o derretirá, y no envían calor, frío o chispas a mis manos. Veremos acerca de eso, el camino animal se alejó del contador de golpes bajos de Kaede más rápido de lo que esperaba la kunoichi de la niebla, y anotó una patada giratoria ligera en el codo izquierdo de Mizuno. Ella cortó hacia abajo de nuevo, y la kunoichi de pelo blanco evitó por poco sus garras derechas mientras golpeaba su mano izquierda. A pesar de la evasión exitosa, el chakra alrededor de las uñas de Yujito cortó y quemó el uniforme de Kaede por el incidente cercano, exponiendo pequeñas tiras de la cadera y el muslo izquierdos de Mizuno. Pensé que habías dicho que aún eras bueno, Kaede incitó a Temari con una creciente ansiedad, alejándose de otro par de rastrillos de garras una vez que reconoció que los golpes no podrían haber sido redirigidos al ninja de la arena después de que ella los evadió. Temari giró los hombros para sentir el efecto del aceite en su espalda todavía herida, y luego recuperó su abanico, colocándose en una posición de flanqueo en el lado izquierdo de Yujito. Lo soy, dijo la hermana de Gaara con firmeza, balanceando su abanico hacia abajo y enviando una astilla de chakra del viento hacia él. El camino animal se bloqueó con sus garras izquierdas, y Kaede tomó la abertura para balancear sus espadas hacia el pecho de Pain. El fragmento de Nagato extendió sus dedos ampliamente, atrapando ambas hojas, y luego flexionó sus brazos, enviando a las dos kunoichi invasoras volando. Cada una aterrizó de pie, pero intercambiaron miradas inseguras. Bien, dijo de manera desigual el normalmente indirecto luchador de la niebla, pensé que podrías estar tratando de hacerme hacer todo el trabajo aquí. Creo que hay más que suficiente para los dos, Temari reflejó el estado de ánimo de su camarada, cuando Yujito se abalanzó sobre ella con un siseo. Capítulo 155. El engañoso Jinchuriki. Capítulo 155. El engañoso Jinchuriki. El aire reverberó por la velocidad y el poder de la cuerda del arco, mientras regresaba a su posición de reposo. La flecha cruzó la distancia entre el arquero y el objetivo en solo un poco menos de tiempo del que tardó el ruido de su lanzamiento en cubrir el mismo lapso. Entre la fuerza de Sakura y el arco creado a lo largo de dos generaciones de Uzumakis, el proyectil habría tenido suficiente fuerza para atravesar las paredes reforzadas de una residencia como Gakure, y aún enterrarse en el suelo rocoso o en la calle adoquinada hasta el punto de emplumar. El Leaf Honin había esperado hasta que Koaku despachó al último de los Shozokus. No quería arriesgarse a que uno de los guerreros enmascarados alertara a sus camaradas de la derrota y captura de su general. Aunque ella y Natsuki probablemente podrían eliminar a los soldados de infantería de Gouki antes de que pudieran anunciar la emboscada, no valía la pena correr el riesgo.
Kohaku ya estaba nervioso, creyendo sin reservas que los miembros del equipo de Kakashi estaban en la aldea de la nube. Había estado mejorando sus sentidos para ayudarla a seguir la pista de sus hombres, pero incluso después de que todos habían sido enviados a sus puntos de clasificación, mantuvo el genjutsu. Como resultado, escuchó el arco crujir cuando Sakura lanzó el misil. Siguiendo el zumbido de la cuerda, saltó hacia atrás, expulsando chakra no formado para acelerar su evasión e intentar desviar o al menos ralentizar la flecha. Gracias a sus acciones, pudo evitar que le destrozaran la rodilla como pretendía Sakura, pero sus esfuerzos por evitar el proyectil fracasaron. Aunque el impacto no fue cuadrado, la flecha atravesó sus pantalones blindados y la parte exterior de su muslo izquierdo. Sin pensarlo conscientemente, la Jinchuriki levantó su capa de tres colas y desapareció. Sakura inmediatamente colocó otra flecha, enfocando su chakra mientras se apresuraba a retirarla hasta la mitad. El tiro parcial fue mucho más rápido, aunque igualmente más débil, y volvió a disparar antes de que su primera flecha se hubiera incrustado completamente en la calle. Ninja Art, Shadow Arrow Jutsu, anunció, todavía apuntando al lugar donde había estado Kohaku. El proyectil real se clavó en los adoquines, mientras sus hermanas chakras se rompían. Ninguno de ellos pareció golpear al anfitrión del camaleón de seis colas, a pesar de la amplia área del ataque. Natsuki se inclinó sobre el borde del techo, tratando de ver mejor el área debajo de ellos. La kunoichi de arena retrocedió menos de un latido después, gritando, «Hay una mancha de sangre en la base de este edificio. Ella es». La conclusión de su declaración fue interrumpida cuando una rodilla invisible chocó con su mandíbula, arrojando a Natsuki sobre su espalda. Sakura disparó hacia donde parecía haberse originado el ataque, pero nuevamente no golpeó nada. El guardaespaldas de Gaara se recuperó, de pie mientras se limpiaba la sangre de su labio inferior partido. Sakura sintió que algo se movía hacia ella y trató de esquivarlo, pero el puñetazo de Kohaku todavía rozó su hombro izquierdo, entumeciendo su brazo. La médica balanceó su arco como un garrote, esperando conectar antes de que el Jinchuriki escapara de su alcance, pero el arma silbó en el aire sin ninguna resistencia. Otro miembro invisible golpeó el cuadrante trasero derecho de Natsuki. El soldado de arena rodó con el impulso del ataque, redirigiéndolo ligeramente para que terminara peligrosamente cerca del borde del edificio, en lugar de saltar. Sakura cargó hacia adelante y agarró el brazo del guardaespaldas y tiró de ella hacia atrás. Sus ojos se encontraron y, en lugar de dejarla en el suelo, la central eléctrica le arrojó a su aliado de regreso al centro de la plataforma. Natsuki moduló su vuelo, girando horizontalmente, con la pierna extendida para evitar que Kohaku se acercara demasiado. ¿Espalda con espalda? Sugirió Sakura, invirtiendo la invocación del arma, enviando su arco y su carcaj de regreso a su puesto en su habitación. En su lugar, sacó un pergamino y sacó su hacha de batalla. Natsuki asintió y ambas mujeres comenzaron a acercarse tentativamente. Las manos de la mujer mayor se crisparon con aparente ansiedad, y sus ojos se movieron alrededor, buscando cualquier señal de la mujer invisible. Justo antes de llegar a Sakura, una amplia patada golpeó su estómago, tirándola a un lado. Sin embargo, un latido después, un aullido de dolor sorprendido llenó el aire a su alrededor. ¿Qué fue eso? Demandó la voz de Kohaku, sus dientes castañeteando. Como Hinata había descrito de su pelea con la esposa de Gouki, no pudieron seguir su voz, ya que parecía provenir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. Mi pierna está medio congelada, se quejó el pícaro de Grass. Armadura de congelación, Natsuki sonrió mientras se levantaba, agarrándose el estómago. Sakura corrió hacia su camarada, contando con el impedimento anunciado de Kohaku para evitar que ella interfiriera el tiempo suficiente para que el médico contrarrestara lo peor de las heridas de Sandy Honin. Una técnica simple de Yotón, continuó el guardaespaldas de Gaara mientras la ninja Leaf comenzaba a arreglar los músculos desgarrados y reventar los vasos sanguíneos en su torso, una que contrarresta fácilmente con ataques a distancia o con armas. Pero según nuestra información, tu ilusión tiene un alcance limitado. Por lo que no puede utilizar ese tipo de movimientos sin ser descubierto. No es que no haya otras formas de encontrar su ubicación. ¿Oh? Kohaku sonaba genuinamente curioso, ¿cómo? Futon. Sand Screen Jutsu, firmó el usuario de hielo después de que Sakura terminó los tratamientos de campo. El polvo se levantó de la azotea y de la calle de abajo, arremolinándose a su alrededor.
La nube de arena no era lo suficientemente gruesa como para impedirles la visión o causar daños significativos, pero picaba y creaba una neblina definida. Desafortunadamente, no hubo áreas vacías con forma humana visibles dentro de la tormenta. Eso no funcionará, le dijo Sakura a Natsuki, y Mata lo intentó, pero el poder de Kohaku compensa este tipo de cosas. Así que Lei, asintió la kunoichi de arena, sin embargo, los métodos de Hinata-san eran más, mundanos. Pensé que valdría la pena intentar un jutsu diseñado específicamente para detectar individuos encubiertos u ocultos. Sakura sintió que un talón se clavaba en la parte posterior de la rodilla izquierda, tratando de dislocar la articulación. Se dejó caer hacia adelante para minimizar el daño y se llevó un codo a la parte posterior de la cabeza por sus esfuerzos. Natsuki giró, sus puños envueltos en frío azotaron aleatoriamente el área alrededor de la mujer más joven, esperando anotar un golpe de suerte o al menos hacer retroceder a Jinchuriki. Mientras lo hacía, Sang Honin dejó que su concentración decayera y el diablo de polvo desapareció. ¿Estás bien, Sakura? Natsuki omitió el honorífico por cuestión de conveniencia. La mujer más joven asintió mientras volvía a ponerse de pie. Hizo más en mi rodilla que en mi cabeza, dijo Haruno, comparado con el hecho de que Lady Tsunade le golpeara o golpeara la parte de atrás del cráneo, eso no fue nada. Sus ojos se desenfocaron mientras lo decía, desmintiendo la declaración. Sin embargo, el guardia de Gaara asintió con la cabeza y volvió su atención hacia afuera mientras el sanador comenzaba a trabajar sutilmente en las heridas. Quédate muy quieto, aconsejó el usuario de nieve de 30 años, firmando de nuevo. Sakura obedeció, manteniendo su espalda cerca de la de Natsuki y sosteniendo su hacha frente a su cuerpo como un escudo. Yotón, Skating Ring Jutsu, entonó la ninja de Sand, y una capa de hielo pulido y resbaladizo se extendió debajo de sus pies. Sakura sintió que se elevaba unos milímetros cuando la sábana la empujó hacia arriba mientras se expandía por el techo. No te muevas, Natsuki instruyó a su aliado más joven de nuevo, esta técnica es muy resbaladiza y naturalmente repelerá cualquier intento de apegarse a ella con chakra. Kohaku no debería poder moverse tan rápido o con tanta precisión ahora. Lo que significa que ella no debería poder escapar ilesa si ella nos golpea. Mientras hablaba, Sang Honin movió sutilmente su mano izquierda hacia atrás y comenzó a tocar un ritmo tranquilo en la cadera derecha de Sakura. La hoja Honin clavó su hacha en el hielo para apoyarse, rompiendo tanto el hielo como las tejas de la torre debajo. Mientras la médica se preparaba, Natsuki comenzó a hacer señas de nuevo. Esa parece ser una técnica de futón que estás formando, los tonos planos de Kohaku fluyeron a su alrededor de nuevo, apenas inesperado de un shinobi de Land Offer y un maestro de Yotón. Tal vez un ataque de área amplía que me derribe de este edificio mientras el hielo me está frenando y me impide asegurarme un agarre. En ese caso, ¿qué me impide simplemente escapar? Solo tu orgullo, respondió el aprendiz de Tsunade, nuestros archivos sobre los ninjas Grass pueden ser limitados, pero Gouki no es del tipo que huye de una posible rotación, especialmente cuando tiene la ventaja. Y no puedo imaginarlo. También se casaría con alguien que hiciera eso. Entonces supongo que tendré que detener ese jutsu, concedió el Jinchuriki con un toque de desconcertante derrota. Luego, cuando terminó de hablar, sonó un nuevo sonido, como el rompimiento de un vidrio barato. Ambas kunoichi visibles se giraron para mirar la fuente. Allí. Natsuki ladró y Sakura cantó, jutsu de invocación de armas. La médica soltó su arma cuerpo a cuerpo y estaba dibujando su arco unido por chakra incluso cuando apareció. Kohaku reconoció que el clamor se había originado en su posición, y que ambos estaban mirando en su dirección general, pero más abajo, y sus ojos se posaron en sus pies. Las grietas se extendieron en el hielo alrededor de la pierna que había movido. Y aunque su capa de tres colas ocultaba naturalmente dónde había aterrizado su pie y el área inmediatamente a su alrededor, el alcance era demasiado limitado para ocultarla por completo, lo que resultó en lo que parecía una huella grande e ininterrumpida en medio de un área fracturada de la pista. Al darse cuenta de que su posición había sido comprometida, la renegada de Grass despegó, el patrón de sus pisadas se dirigió directamente hacia sus oponentes. Sakura disparó, y por un instante el misil se desvaneció, solo para reaparecer, la sangre de Kohaku tiñó la punta de la flecha de rojo. El ninja médico comenzó a tirar hacia atrás una segunda flecha, pero la kunoichi invisible fue más rápida de lo que esperaba. Antes de que pudiera preparar el proyectil, la mano de un cuchillo golpeó un punto de presión en su cuello y un puño chocó contra su sien. Su visión se volvió borrosa mientras caía, luchando por no desmayarse.
antes de que todo se oscureciera, vio un destello de acero cuando las hojas de un Daisu aparecieron de la nada, y luego escuchó un chillido penetrante de protesta electrónica. Yotón. Hice Kuna y Jutsu, escuchó Sakura proclamar a Natsuki mientras reunía los fragmentos dispersos de su mente. Levantó la cabeza y vio las dos mitades de la radio dividida en dos partes del ninja de la arena junto a ella. El siguiente pensamiento que regresó fue que el hielo debajo de ella se había ido. Yotón. Muñeco de nieve absorbente, entonó el guardaespaldas del Kazekage. Sakura miró hacia arriba y por un momento pensó que estaba viendo doble. Las dagas congeladas de la primera Natsuki desaparecieron en las tres esferas de nieve apiladas creadas por la segunda Natsuki. Entonces el Natsuki a su izquierda desató un jutsu de viento, haciendo pedazos al muñeco de nieve. La Natsuki que había estado en defensa hizo un gesto, convirtiendo a los copos dispersos en una serie de globos de agua líquida, y los envió a golpear a su enemigo idéntico. Esa shinobi logró esquivar por poco el ataque y comenzó a formar sus dedos en símbolos de animales nuevamente. ¿Qué está pasando? Sakura murmuró en voz alta, su conciencia aún no se había recuperado por completo. Sin embargo, el entrenamiento médico que Tsunade había forzado a ella en un nivel casi instintivo hizo notar las heridas sangrantes idénticas en cada mujer, un corte en el muslo izquierdo y una puñalada profunda, posiblemente completa, en el lado derecho. Reconoció la lesión en la pierna como la que le había causado a Kohaku al comienzo de la pelea. Sakura-san, ambos Natsukis detuvieron sus ataques y se volvieron hacia la mujer más joven. Las últimas piezas de su intelecto comenzaron a encajar en su lugar y juntó las manos. Suelta, proclamó Sakura, mirando fijamente a las dos versiones del Sand Honin. Ya intenté eso, dijo tristemente el Natsuki a su derecha. Lo intenté, intervino firmemente la versión izquierda del guardaespaldas, pero tanto los informes de Konan como del Ninja Grass decían que ella es una cambiaformas, ¿verdad? Esperó hasta que no pudiste ver, y luego se volvió hacia mí. Y ella destrozó mi radio y me dio heridas como las suyas. Entonces no notarías la diferencia, dijeron los dos doppelgangers al unísono. Está bien, la adolescente de cabello rosado sintió que su dolor de cabeza empeoraba, y suavemente preguntó, en ese caso, ¿cómo nos conocimos por primera vez, Natsuki-san? Técnicamente, nos cruzamos cuando nuestras dos aldeas liberaron a un villaje del control de Kabuto. Pero no fuimos presentados formalmente, y en realidad nunca hablamos sobre esa misión. Eso sucedió durante la misión para rescatar a Naruto de Akatsuki. Cuando estabas tratando a la gente después de que todo había terminado. Te acercaste a mí para ver si estaba herido. Te dije que estaba bien, y te pedí que revisaras el Kazekage. Y luego hablamos un par de veces en el camino de regreso, antes de que regresaras a Leaf Village y el resto de tu equipo se fuera con nosotros. Para asistir al funeral de Kankuro Dono. Hablamos sobre Naruto-san, Gaara-sama y Kankuro Dono. Las mujeres duplicadas se apagaron, mirándose con recelo. ¿Cómo sabes todo eso? Preguntó la izquierda Natsuki. ¿Genjutsu? ¿O algún tipo de lectura mental? El otro respondió con cautela. Probablemente sea una lectura normal, suspiró Sakura. Ayameko-san nos dijo que Kohaku tiene una memoria eidética perfecta, es parte de por qué puede imitar a las personas también. El topo en la aldea Leaf debe haberle dado a Gouki mis informes. La mujer más joven parecía disgustada, Lady Tsunade sigue diciéndome que no necesito ser tan detallada. Las tres mujeres se miraron de un lado a otro, aunque los dos Natsukis se enfocaron principalmente el uno en el otro. Ya he visto que ambos pueden usar las técnicas de Yotón, reflexionó el adolescente de cabello rosado en voz alta, pueden usar los dos Frostbite Armor y Scatting Ring Jutsus. Sí, respondieron ambos al unísono. Pero si estuviera mintiendo, podría fingir con lo que ha visto, decidió incómoda la copia de la izquierda. Más importante aún, ¿podrías saber si las técnicas eran reales, sin ponerte en peligro, Sakura-san? Preguntó la versión correcta. Supongo que no sé lo suficiente sobre Natsuki-san, pensó Sakura para sí misma. Entonces tuvo una mala idea, pero decidió usarla como prueba. Entonces, ¿debería sacarlos a los dos, entonces? Preguntó Sakura con sarcasmo. Esa estratagema nunca funciona. No me conocerías lo suficiente como para saber si diría eso. Al lado, si usted tiró de mí en primer lugar, habría que luchar ella sola. O si se las arregló para desactivar tanto, solo tendría que perder el tiempo y el chakra para curar a mí después. De lo contrario, no sería capaz de terminar mi parte de nuestra misión actual. Está bien, entonces, hablando de la misión, Sakura sonrió. Ambos Natsukis levantaron sus manos para adelantarse a ella, pero solo el Sand Honin a la derecha de la hoja Kunoichi habló, diciendo, no lo hagas.
No podemos estar seguros de cuánto ha aprendido Gouki sobre nuestra misión, por lo que puede que no funcione, continuó el otro. E incluso si preguntas sobre algo que Kohaku no sabía, entonces ella lo sabría. ¿Y si escapaba? Eso significaría que Gouki y Pain también lo aprenderían. ¿Qué pasa con el mensaje que me acaba de dar? Preguntó Sakura. ¿El que yo? ¿Tocado en tu pierna? Ella debe conocer la esencia básica a estas alturas. Y ese lenguaje no es muy específico. Como obviamente lo vio, si le di el mensaje exacto, podría descifrar el código. ¿Por qué ella imitó a Natsuki y no a mí? La mujer única le exigió a la kunoichi reflejada. Tu arco. Ella no puede copiar eso. Tu fuerza. Ella no puede copiar eso. Sakura suspiró y se llevó la mano libre a la cara. Las dos respuestas, dadas al mismo tiempo, eran razonables y no la ayudaron. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer aquí? Preguntó enojada, no tengo forma de averiguar cuál es Kohaku y cuál es Natsuki. Hacer nada. Luchemos. Si el verdadero yo gana, estamos bien. De lo contrario, deberías poder acabar con Kohaku en su estado debilitado. Está bien, Sakura sonaba dudosa, pero por dentro estaba agradecida de tener un momento para descansar su cerebro doblemente agotado. Dio unos pasos hacia atrás, observando a ambos Natsukis con atención en busca de algo que pudiera revelar cuál era el falso. Guardó su hacha y luego adoptó una postura casual con el arco todavía medio tensado. Yotón, Razor y Ficles, proclamaron las dos supuestas kunoichi de arena al mismo tiempo.